B. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now. Movie star money making everybody act out. Hey. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPP, you already know, baby. Yeah. Complicated. Tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know.
Hola, 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 ¿me escucháis ahora? Guardar. ¿Ahora me escucháis? Sí, estoy con el OBS. Ahora sí, vale, perfecto. Y ahora decirme, voy a intentar probar una cosa, ¿vale? Esto es nuevo, ya lo estáis comprobando. He cambiado de soporte. Voy a ver si con la música de fondo me seguís escuchando, ¿vale? Decirme, por favor. ¿Me escucháis ahora? Bueno, me pongo el micro. ¡Ay, qué nervios, por Dios! Sí, ya me escucháis, se me oye. Vale, fenomenal, bien, conseguido. La música no, es que la tengo muy bajita. Voy a ponerla un pelín más alto. Que ni siquiera la escucho yo, o sea, imaginaros. A ver, porque quizás baje demasiado el volumen de esto. O es que quizás. Creo que quizás solamente puedo tener un audio, así que. Pues la música no se escucha, pues nada, pues lo dejamos sin música. Esperemos que. A ver los sonidos, porque lo mismo no hemos fastidiado. Vamos a dar unos tambores. Vamos a darme un aplauso. Vamos a darme un aplauso porque ya he conseguido por OBS retransmitir. Vamos a darme un aplauso. Decidme si se escuchan. No. Vale, vamos a probar. Así. Tampoco. O vamos a ver cómo solucionamos esto. Disculparme, pero es que no podía. No he podido probarlo de otra manera porque, bueno, pues todavía el tema de los de privado y eso no he sabido hacerlo. Vale, un segundo, a ver si consigo. Claro, si me quito esto. ¿Así me escucháis a mí? ¿O solo la música? ¿Qué pollo? Madre mía, la que estoy liando. La que estoy liando hoy. Virgen Santísima. A ver, decidme si así me escucháis a mí y a la música o solo la música. Ahora sí, las dos cosas, vale. O sea, me quito el micro. Vale, vamos a probar entonces si escuchamos también los sonidos. Ahora, no me digas que narices he hecho, ¿vale? Vale, a ver, vamos a. Voy a darme por reír porque vamos, esto es para reírse. Yo lo escuché, ¿lo escuchasteis? Decidme por favor si lo habéis escuchado. ¿Sí, habéis escuchado las risas? Vale, fenomenal. ¡Yuhu! Bueno, pues premio conseguido entonces. Muy, muy buenos días a todos. Sí, las tres cosas, vale. Si en algún momento os molesta la música de fondo o lo que sea, me decís, ¿vale? Bueno, vamos a colocar un poquito la pantalla. Bueno, pues esta es una de las novedades que os traigo hoy. Vamos a ver cómo nos apañamos con OBS, ¿vale? Bueno, pues os traigo novedades, como veis. Bajo un pelín la música, perfecto. Porque yo la tengo aquí súper bajita. La tengo súper bajita, pero no sé cómo os llega a vosotros, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os tengo que hacer así, me parece, o así. Voy a ver cómo sale en vuestra pantalla. Así. Ah, ¿creéis uña en papel? Pues acabas de aterrizar por aquí y no sabes quién narices soy yo. Te digo que me llamo Arancha y soy quien en el día de hoy te va a hacer un streaming, espero que lo más divertido posible y sobre todo lo más informativo, porque te acabas de colar en el noticiario de las noticias, que es repetitiva, sobre scrapbooking y manualidades y demás. Quiero deciros que mil millones de gracias, hemos llegado a ser 1.000 en Twitch, que vamos, realmente fuimos anoche hace 15 horas, eran las 10 o las 12, no sé qué hora sería cuando llegó. Y la número 1000 es BeanP13, así que mil millones de gracias, me hace muchísima ilusión. Mil millones de gracias. Esto. Se me distorsionó la voz. Fiesta de los 1000, sí, bien. Bueno, pues esto es una de las novedades que estuve trabajando en el día de ayer, y ya sabéis los que me seguís que me he estado pegando mucho, mucho, mucho con OBS y con todo lo demás.
parece que Twitch y yo nos vamos haciendo amigos poco a poco. Es una plataforma que está pensada para gente con diseño digital o con diseño gráfico o con alguien que se lo haga, porque es muy complicado, la verdad, es, como creador de contenido no es sencillo, pero lo voy consiguiendo. Quiero que me vayáis contando si os gusta cómo está todo, porque habéis visto qué pantalla más bonita tengo, me he hecho aquí con el logo. Aquí arriba tenéis quién ha sido el último, aquí, el último suscriptor, ¿vale? En este caso es Mami Scrap. Ahí tenemos quién me dio la última vez puntos, que ha sido Lidia de... Buenos días, Milka, buenos días, Amalia. Bueno, ahora saludo a todos, ¿vale? Ha sido la Bruji, ¿vale? Los bits, sabéis que son los cheers, son esos puntos que podéis comprar y regalar en cualquier canal. Muchísimas gracias por la hidratación, voy. Y bueno, aquí tenemos el chat para que vosotros también podáis irlo viendo, porque sé que desde la aplicación de móvil o tablet es más complejo, no lo podéis ver. Así podéis tener la pantalla grande en el móvil e irlo viendo. Y buenos días, Mercedes. Y luego aquí tenemos un indicador, ¿vale? Aquí tenemos un indicador que nos va a decir cómo vamos de actividad para que salga el tren del hippie y hacer una fiesta. Así que, ¿mi casa nos hace con la fiesta? Sí. Que os he escuchado que habrá fiesta por los mil. Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué más os cuento? Bueno, porque aquí abajo está puesto pues como un indicador bueno, si vosotros... Por curiosidad, ¿veis algún gamers? Vais a ver que a veces tienen abajo, pues eso, cuántos sub tienen, para, no gente que lo esté viendo, sino cuánta gente, pues para llegar a un goal, una meta de suscriptores, o si se van a comprar una cámara web o una silla o lo que sea, pues para las donaciones que les hacen también tienen abajo unos objetivos, ¿no? Así que, bueno, pues más o menos... Esto es lo que he estado trasteando respecto a Twitch. No sé si os gusta o no, luego quiero que me lo digáis. O si no, os lo voy a hacer ya en una encuesta. Esto tengo que tener 80.000 ventanas abiertas, así que espero no mataros. No sé si tenéis el tamaño bien de las cosas. Quiero vuestro feedback, ¿vale? Ya que, bueno, pues esto lo he hecho yo a mi manera, buenamente, como yo he podido. Ya sabéis que yo de esto no tengo ni pajorera idea. Así que, bueno, pues... Eso, vamos a hacer, parece que hagamos la primera encuesta para saber simplemente si os ha gustado estos cambios y bueno, si os gustan o no, ¿vale? Más que nada por eso, si os gustan los cambios también, quiero que me contéis luego, ya sabéis que tenemos varios canales, que por cierto, hoy no sé cómo voy a mandaros los links porque no los tengo preparados, soy así de no me da tiempo. Y bueno, pues eso, os estoy preparando la encuestita, ¿vale? Para que empecemos ya a gastar nuestros escapuntitos. Os voy a dejar más tiempo porque sé que luego no la veis y demás. Ya tenéis la encuesta preparada para que la podamos ver. A ver si me deja verla porque los últimos días he tenido algún problema que otro con el tema de las encuestas. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver si lo vamos solucionando y si yo me voy haciendo a esto. Vale, yo no sé por qué te salen en ruso, no tengo ni idea de por qué te salen en ruso. Bueno, de todas maneras, si no, voy a intentar ponerlos yo que los tengo por ahí, por aquí. Bueno, los voy a intentar poner en un documento Word y bueno, pues no pasa nada. Lo que hago es que os los voy poniendo como pueda, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Tenemos, ya sabéis, el Telegram, tenemos... el canal de Discord, ¿vale? Que pronto habrá novedades con el canal de Discord porque nos permite estar hablando nosotros y vosotros en directo a través, bueno, de unos cascos, de una conversación. Entonces es muy divertido porque podemos estar interactuando en el propio directo y creo que eso está muy divertido. Lo que no tendremos ahora es el poder resaltar los mensajes porque, bueno, pues ya sabéis que en este caso, bueno, ya no tenemos esa plataforma, entonces en el día de hoy pues no podré resaltar vuestros mensajes, pero no pasa absolutamente nada porque bueno, pues los vamos leyendo y los vamos diciendo. No pasa nada, esto está solucionado, así que bueno, ya tenéis la encuesta, ya podéis votar. Respecto de la música, que me habéis dicho algunas cuando he empezado, ¿dónde está la salsa? Bueno, pues es que claro, tengo que programarlo y demás poquito a poco. No os preocupéis que yo os lo voy a poner absolutamente todo para que podáis tenerlo. Ayer, por cierto, hicimos ya el taller en directo del calendario
que os recuerdo que es uno de los regalitos que hemos tenido este mes de febrero por ser suscriptor del canal, por ser suscriptor de Creáis Uña en Papel. Ayer lo hicimos en directo con acetato, estuvimos 3 horas y pico, creo, o algo así. Y bueno, recuerda que lo puedes todavía adquirir si te suscribes, puedes también, si no, comprarlo en la tienda de Epsi. Y bueno, pues si te suscribes tienes esto y el plan, ahora lo vamos a ver. Estoy hablando con vosotros y a la vez me estoy aquí haciendo todos los links que necesito para el directo, porque es verdad que eso se me había olvidado, porque como lo tengo ya en el otro programa, pues se me había olvidado. Pero no pasa nada, porque yo ya sabéis que soy multitarea y lo hago todo a la vez. Ya sabéis también que soy muy cabezota y por eso he conseguido ya hacer esto. Espero que se haga todo bien. No obstante, si hoy no saliese bien, pues nada, me lo perdonáis, ¿vale? Me lo perdonáis. Sí que me gustaría, a ver si hoy alguien se suscribe. Todavía no están personalizadas, pero a ver si alguien se suscribe en directo o le da a seguir en directo, lo que sea. Hola, hola, saludos, ¿vale? Es que hoy estoy un poco nerviosa. No sé si os dais cuenta, pero voy más acelerada de lo normal. Voy hablando más acelerada de lo normal. Ahora mismo no estoy viendo el chat, así que luego saludo porque estoy, eso, como os digo, con todos los links y todo. Prometo que el día que yo sepa usar esto, pienso hacer un tutorial en condiciones, porque todo lo que está en internet es una auténtica bafofia. Os lo prometo que es una auténtica bafofia. Hasta el punto de que... Oye, ahora estoy viendo... No sale, ¿verdad? Esto en pantalla. No, no sale porque no estoy metiendo desde ahí. No. De verdad que no hay quien entienda ni uno solo de esos tutoriales que hay de los streamers. Pero, o sea, serán muy buenos streamers, pero no hay quien entienda nada. Yo creo que lo hacen o porque no saben o porque no quieren que sepamos. Porque de verdad, es complicado. No digo que sea complicado, pero un tutorial un poquito que se pueda masticar no vendría mal, ¿eh? Porque desde luego que no sabéis qué aventura esto, aunque luego mole un montón, no sabéis qué aventura es esto. Bueno, ahora después os saludo a todos, pues me estoy yendo a la otra plataforma. Esto es un tengo abierto no sé cuántos programas. Bueno, no os preocupéis, ahora os hago caso, no me matéis, pero es que estoy intentando recuperar todos los links de todas las cositas para poderlo poner. Uy, digo, que me llaman. Vale, a ver. Así que ya tengo pues para los newsletters, para todo. Esto me lo tendré que guardar y lo tendré que tener como oro en paño. ¿Vale? Bueno, también para los que sean nuevos, que hay algunos nuevos, ya sabéis que en Acerca de tenéis, o conócenos, tenéis un montón de información abajo sobre mía, sobre las redes sociales, cómo suscribirte con Amazon Prime, para que te sea gratuito. ¿Qué beneficios tienes por ser suscriptor? Todas esas cositas abajo yo ya las tengo puestas en plan bonito, con emoticonos, con un apaño de emoticonos y demás, para que lo podáis utilizar y así os sea más fácil absolutamente todo. Solo me faltaría incluir aquí una cosa, que esta la tenemos en Telegram, así que yo creo que soy una máquina. Ya me he copiado los links a un Word, así que quien quiera pedirme los links, que sepa que ya están a su disposición para que se los pueda yo ir pasando. Si es que valgo para todo, pan roto y pan descosido. ¿Habéis visto? Vale, el grupo de Telegram y Discord. Vale, perfecto. Así que ya, vale, este me lo voy a guardar, este documento, no sea que lo borre y me dio un yuyo, ¿sabéis? No podemos tener acceso a esta carpeta porque ahora... Vale, pues no tenemos acceso a esta carpeta, pues en el escritorio. O guardamos. Bueno, no sé cómo escucharéis la música, pero yo realmente no la escucho, está como hiper mega bajita, pero bueno. Ay, voy a relajarme así un fus fus fus. Y ya sí que vamos a comenzar. Voy a saludar primero a toda la gente que está por aquí, que sois muchos. No veo cuánta gente está conectada. Bueno, esto serán cosas del directo. Voy a saludar. Bueno, buenos días. A ver, que la fastidio ya. La fastidio. Y hago no sé qué. Vamos a ver quién está por aquí. Buenos días, María. Buenos días, Marte Cristal, Dunia, Elvira, Milka, Pau, Isabel. Hola, Ana. A ver, quién más.
No veo más, a ver. Vamos a ver quién más está. Mónica, Gaia, buenos días. Bueno, es que tengo el chat donde tengo para ver esto es súper, súper pequeñito. Vale. Buenos días, John. Buenos días también, Laura. Hola, buenos días, Laura. Hola, Damae. Hola, Wompsi. Hola, Solar. ¿Cuánta gente por aquí? Ay, pues mira, está también Milena. Muy buenos días. Bueno, dicho ya esto, está bien, me decís. Y yo, a ver quién ha puesto yo. Ah, hola, buenos días, mamá. Las manitas de Pili. A ver, ¿no? Son las manitas de Pili, creo que está. Sonia, a ver. Sí. Sonia y tal. Bueno, se oye muy bien todo, fenomenal. Ay, pues ya estamos. Así que nada, bueno, la encuesta la dejo por ahí terminando. Y vamos a comenzar, ahora ya sí que sí, con las Scrap News del día de hoy, que ya os aviso que la cuesta no es en enero, es en febrero, ¿vale? La cuesta es en febrero. ¿Por qué? Madre mía, o sea, febrero y marzo vais a quereros morir. Yo creo que no vais a querer ver las Scrap News de todo lo que os tengo que contar. Porque, o sea, espero que estéis sentaditas, que estéis tomando una tila para relajaros, porque lo que se viene, mirad. Madre mía. De verdad, todo lo que vamos a tener estos próximos meses. Una barbaridad. Así que vamos a comenzar. Por cierto, antes de que se vaya John, os diré que esta tarde tiene un directito en Instagram, ¿vale? Ya sabéis que lo he dejado en la agenda que he subido, agenda que podréis tener si os hacéis del grupo de Telegram. ¡Uey! Esa taza. Del grupo de Telegram. O de Discord, ¿vale? Que te puedes hacer con el archivo. Bueno, pues vamos allá, ¿os parece? Hay una cosa que ahora dudo de cómo la he hecho. Vale, perfecto, pero tengo que irme un poco para atrás. Sí que os digo que en el día de hoy lo que no podré hacer es ampliar las fotografías, así que a partir de ahora lo que sí... A ver, que no se ha ido al principio. Voy a poner yo, a ver cómo puedo hacer para verlo sin que... No, eso no es hacerlo, así que... vamos al principio, voy a volverlo a hacer, perdonadme. Ya sabéis que esto es nuevo, así. Y entonces me tendré que ir a la primera de todas. No sé qué orden está poniendo, os estoy enseñando cosas así. A ver, ¿por qué no me coge como yo quiero? Un segundo, ¿vale? Un segundo, porque esto sí que es verdad que como yo no sé muy bien cómo funciona esto, pues voy un poco perdida. Vale, ya está aquí la encuesta, vamos a verla. Bueno, muchísimas gracias, veo que os ha gustado un montón. Habéis votado todos a que os ha gustado la encuesta. 56 votos, muchísimas gracias. El 100% ha dicho que sí que le ha gustado. Y gracias, Elvira, por contribuir al canal con 2.400 scrap puntitos. Muchísimas gracias. Fenomenal. Bueno, no, es que no es nada fácil. De verdad que no. O sea, ahora yo, claro, quiero ver, porque no sé por qué no me salen las fotos colocadas como tendrían que estar. Entonces, voy a ver si consigo ver a través de... Creo que hay una pantalla que me deja ver como de prueba o algo así. Voy a ver si puedo hacerlo. Vale. Claro, lo que pasa es que no sé por qué, si me voy a esa pantalla, lo que no puedo es echar para adelante o para atrás. Y yo quiero saber por qué no me deja ver desde la primera foto. Bueno. A ver. No sé qué estoy haciendo. Bueno, voy a dejar mejor esto. Bueno. ¿Se ve en ruso? Vale, pues no os preocupéis, yo mando los links. No os preocupéis, yo os voy mandando los links, ¿vale? Os voy a mandar para que os suscribáis a la newsletter. Yo creo que puedo enviar mensajes.
¿No me deja a mí enviar mensajes? A ver. Yo no puedo escribir desde OBS. Yo he hecho el primer directo esta mañana, un desastre, pero al menos he sido capaz de salir al aire. Bueno, pues es muy bien, así es. Yo no sé por qué no me deja escribir. Bueno, pues me parece que para escribir me tengo que ir directamente al otro lado. No sé, esto ya lo vamos conociendo poco a poco. Vale, lo vamos conociendo poco a poco. A ver. Bueno, pues chicas, voy a poneros directamente el tema de las noticias. Y... vale, voy a poner el tema de las fotos y lo que hago es que voy a intentar darle para atrás. Esa sería la última. No sé por qué no están colocadas, la verdad es que me estoy un poco alucinando. Dejadme un segundo, voy a hacer una cosa mientras tanto, claro, pero no lo puedo hacer porque no lo puedo editar mientras que estoy hablando con vosotras, creo yo. Claro. Ah, vale. Bueno, pues voy a ir viendo a ver cómo lo voy haciendo. Porque, claro, ahora mismo estoy un poco en shock porque no sé cómo. A ver. Ups. Bueno, pues no sé exactamente cómo lo voy a poder hacer. Porque además aquí lo veo hiper mega pequeño. Y no veo exactamente ni lo que estoy viendo. Esto no sé, esto tengo que tener. A ver. Perdonad, hoy igual es un poco desastre el directo. Siento mucho a la gente que esté llegando nueva, pero es verdad que esto es un poco complicado para mí porque es la primera vez que emito desde este programa y pensé que iba a ser algo más sencillo, pero no. Y el tema está en que yo no puedo. Aquí no me deja hacer nada, o sea, esta ventana no vale para nada. A ver. Vale, esta tampoco vale para nada. Alguien en tu empresa, creo que a partir de hoy lo que voy a enseñar, necesito un plugin. Pero sí, lo que voy a enseñar, si consigo enseñarlo, porque lo que estoy viendo es que lo que no puedo hacer es como a ver. Es como que no puedo, a ver, ver las páginas como yo quiero, ¿vale? O sea, es un poco extraño. Dejadme un segundo, voy a volver a incorporar la carpeta completa. Vale, pues se me desconfigura por completo. Voy a intentar hacer otra cosa, ¿vale? Me vais a perdonar, pero bueno, hoy vais a ser mis conejillos de indias, pero como me queréis, no pasa nada, ¿verdad? Voy a intentar hacer otra cosa, a ver si así lo consigo. Agregar archivos. Voy a ver si... ¡qué ilusión! Parece que lo he conseguido. ¡Vale! Parece que lo he conseguido. Vamos a ver si realmente lo he conseguido o yo soy más feliz, vivo así porque yo soy así. A ver, pero quiero esto. Vale. Bueno, pues vamos a ver si lo he conseguido. ¿Os parece? ¡Vamos allá! A ver, que os lea un poquito. 49, tú tranquila, estamos en familia. 1,000,000,000 de gracias. Sois lo más, la verdad es que sois increíbles. A ver, vamos a ver, ¿quién se va? Aquí. Tranquila, valoramos mucho el esfuerzo que haces. A ver, no sé por qué no me deja esto. A ver. Bueno, así, vale, perfecto. Valoramos mucho el esfuerzo que haces. No lo he leído.
No sé por qué. Esto me ha vuelto loco. Si no, también para que estés más agradable. Vale, no os preocupéis. Ya creo que lo he solucionado. O eso me imagino yo. Sí, estamos aprendiendo, al final todos estamos aprendiendo. Lo que pasa es que para las que ya me vais conociendo un poquito, soy bastante perfeccionista, me gusta que las cosas salgan bien. Y entonces, bueno, pues eso, como le dedico tiempo y mucho cariño y mucho amor, pues quiero que salga todo bien. Pero bueno, creo que así está chulo, creo que así la pantalla mola. Estoy yo aquí arriba, abajo estoy aquí vosotras para poderos también autoleer. Y aquí tengo las fotos. Gracias. Sí, pues a ver, Amaya BL70, te cuento, para la suscripción con Amazon Prime es súper sencillo, tienes el paso a paso abajo en el panel, bueno, aquí abajo no, que abajo está abajo del panel, espera, así, abajo en el panel tienes todo el paso a paso de cómo te puedes suscribir, ¿vale? Eso es, tienes que vincular la cuenta de Amazon Prime con Twitch, ¿vale? Así que yo te voy a hacer. Lo que voy a hacer también ahora es pasarte lo que es el link de Telegram, ¿vale? O de Discord, me da lo mismo. Os voy a pasar los dos, porque ahí, bueno, pues nos ayudamos bastante. Tenemos, como sabéis, el chat oficial, que es en el que hablamos de cosas de solamente la agenda, directos y demás. Y luego está el chat cotorras, que es donde se habla de todo, ¿vale? Así que así te lo pongo súper facilito. Si os habéis fijado, que no me habéis dicho nada, pero aquí, la Menda de Herenda, como ya llevo 3 meses en mi canal, fijaros que tengo un emoji nuevo. Tengo un emblema diferente, tengo una cámara de fotos, ya no es ni la regla y el cartabón, ya no es tampoco esa paleta de pintor, sino que tengo una cámara de fotos, ¿eh? ¿A qué mola? Decidme que sí. Bueno, ya sí que sí, voy a... creo que ya está todo en perfectas condiciones. Y vamos a darle. Yo quiero que alguien me siga o se suscriba durante el directo, por favor, porque quiero ver si funcionan las alarmas. Las alarmas no están eso es, gracias Mar por señalar ese mensaje. Las alarmas todavía no están configuradas con un emoji personalizado, pero creo que están configuradas. Ya veremos, a ver si alguien, por favor, que me siga en el directo para poderlo comprobar. ¡Mira, Damae! ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias, Damae! Pues por lo menos salen. Ya las pondremos bonitas, por lo menos salen. ¡Guay! ¡Qué bien! Muchísimas gracias, Damae, por seguirme. Bueno, ahora ya sí que sí, voy a callarme un poco y a continuar. Ay, pues es que el mío es número 32 y vamos a comenzar. Yo esto voy a tener que hacer algo porque lo veo realmente minúsculo, así que voy a ver si puedo ampliar un poquito. Ah, sí, te deja dejar de seguir. Pues, oye, eso mola, dejar de seguir y volver a seguir. Está gracioso. A ver si puedo ampliar esto, no me deja ampliar esto. Bueno, vamos allá. Comenzamos con las Scrap News en el día de hoy. Muy buenos días, Mónica. Ya sabéis que podéis seguirme en un montón de redes sociales, en todas como creáis suena en papel. Gracias, Selvi, por seguirme. Uy, aquí no sé dónde ha salido. Aquí abajo. Ya no sé dónde lo había configurado. Y bueno, pues este es uno de los regales. Os ha molado, ¿eh? Hacerlo. A ver si así se anima el tren del hippie y vemos a ver qué narices pasa. Uy, perdón. Esto ya sabéis que es el bueno, pues. Oye, a ver si ahora os vais a dejar de seguirme, vamos a ser menos de 1000. En lo que os ha gustado eso de iros y volver, ¿eh? Bueno, sabéis que este es uno de los regalos por suscribiros al canal, ¿vale? El planner del mes de febrero, ya está preparado el mes de marzo, pero todavía acabamos de empezar el mes del amor. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Y como os decía, este es el calendario que también os he regalado este mes. El descargable para que lo hagáis, en plan fichitas. No es un calendario al uso, puesto que para quien no lo sepa, tenemos también un planner, un mood tracker, ¿vale? Voy a ponerme en grande para que lo podáis ver bien, la gente que no lo haya visto. Un mood tracker en el que podemos rellenar todos los días
las cositas. Bueno, este es el cumplo mis objetivos. Este es el mood tracker. Tenemos el 2021 y el 2022. Luego los meses con notas, ¿vale? En este, porque lo pegué mal, tenemos también pues fechas importantes, mis objetivos, mis metas. Y al final del año lo que tenemos es una tarjetita igual que las anteriores, en las que pone si he cumplido mis objetivos y a qué doy gracias en el 2021. Si te gusta, ya sabes, lo puedes conseguir o bien siendo suscriptor del canal o bien en la tienda de Exi. Y para eso, para que no te lo puedas perder, te voy a poner ahora mismito, ¿vale?, el link para la tienda de Exi. Por cierto, si acabas de llegar también por aquí, te voy a contar otra cosa, y es que estamos con un pedazo de descuento en una tienda web nueva, que es la de Crea con Río. Por ser seguidor mío, tenemos un 10% de descuento con compras con un mínimo de 8 euros. Así que, como no sé si lo sabías o no, te dejo también por ahí el link a la tienda de Río, para que compres algún producto de maderita, ¿vale? Y también te dejo el código del descuento, ¿vale? Es un 10%, que es bastante. Y bueno, pues ya parece que ya me voy relajando, me voy haciendo con la aplicación, me voy haciendo con todas las ventanas que tengo abiertas. Entonces digo, ¡ay, que se vuelva para atrás! Bueno, pues entonces no puedo cambiar. Si cambio, se me va para atrás. Bueno, pues seguimos. Talleres online. No hay muchos en esta ocasión. Bueno, esta se ve más chiquitita, ¿vale? No hay muchos en esta ocasión. Tenemos este taller en preventa a través de... ¿Cómo? A ver si salgo y entro y pierdo la espalda. Ahí me he perdido. A ver si no sé qué ha pasado, pero algo me he perdido de lo que estáis hablando. Bueno, como os decía, este taller en preventa, que lo tenéis a través de Maravillosa Eventos, ¿vale? Taller del Cassette, está en preventa del 2 al 15 de febrero, o sea, nos queda una semanita para poderos apuntar y tener el kit. Hay dos tipos de opciones, ¿vale? Está solo tutorial online, en el que os tenéis que poner en contacto con la diseñadora del taller, que es Raquel, ¿vale? El mundo de Rachel Scrap. Y si queréis el taller y el kit de materiales, tenéis que poneros en contacto con Maravillosa Eventos en Instagram, ¿vale?, que tiene tienda, para que os mande toda la información. Así que ya os digo, este taller online lo podéis adquirir con Maravillosa Eventos o el mundo de Rachel. Ahí, para que veáis toda la foto, ¿vale? Bueno, ¿qué más tengo? Os traigo este otro, que es Emilio Trusmi. Que escribe en árabe. Mónica, espera, te voy a mandar yo el link, porque no sé por qué el link que a veces os manda Elvi, no sé por qué, os sale en árabe. Voy a volvértelo a mandar, ¿vale?, para que lo puedas tener. Dime si el que acabo de mandar yo está en árabe o no, ¿vale? Vale, de todas formas, también, como te está diciendo Elvira, abajo, en donde pone Conócenos, en, como os decía antes, en donde pone el tema de acerca de Conócenos, ahí, por ejemplo, también tenéis toda la información. Pinchas en el Telegram y demás y ya está. El que no está es el de Discord, pues no os preocupéis, que lo creo y os lo hago. Si acaba de llegar en castellano, vale, pues no sé por qué, eso tendré que revisarlo, porque las mods no pueden estar en eso, no lo entiendo. Bueno, vale, ¿qué más os cuento? Os cuento que tenéis estos talleres de Emilio, de Trust Me Proyectos, que os recuerdo que es quien el mes pasado nos regaló el sorteo, ¿vale? Así que también merece, yo creo, que le echéis un vistazo al canal. Muy buenos días, Ter, muchísimas gracias por estar por aquí, ¿vale? Que es el que el mes pasado sorteamos dos kits con tutoriales. Él ahora saca esos dos proyectos, ¿vale? Magic Grimoire y The Door of Winter. Uno es con Harry Potter y otro es con Juego de Tronos. Entonces, bueno, os voy a poner un poquito la imagen para que lo veáis, ¿vale? Ahí tenéis las dos colecciones que va a utilizar. A Fe se le pasa igual, así que respiro tranquila, que me preocupaba. Sí, no sé por qué os salen los links en árabe a las moderadoras, no tengo ni idea. Es algo que tendré que ir. Por cierto, Ter4bit7e,
¿Has visto que estoy con OBS? ¿Y que tengo Overlay y todo? Bueno, ayer es que dije, esto no se me resiste más tiempo y lo conseguí. Bueno, pues como os decía, estas son las colecciones. Aquí tenéis Arturus Mi Proyecto, como os digo, Emilio. Podéis adquirirlo en su página web y veis que tiene, como os decía, los dos tutoriales. Vienen el kit de tutorial con el curso por 40 euros, ¿vale? Y hay un lanzamiento exclusivo, como os digo, desde el 10 al 20 de febrero. Así que si os interesa. Vale, muchísimas gracias. Ahí estoy, Ter, pegándome con todo esto. Pero bueno, muy contenta. Hoy estoy muy contenta y muy nerviosa porque anoche por fin conseguí, bueno, pues hacerme esta mierduski de overlay. Y demás, pero bueno, por lo menos ya he conseguido configurar alguna cosilla, así que bueno, contenta, poquito a poco vamos consiguiendo hacernos con ello, así que bueno, pues ahí voy. Nada, pues lo dicho, me voy a aplaudir a mí misma porque yo creo que me lo merezco. Sí. Risa, no, por Dios, qué triste, quería un aplauso. Joder, ya no sé ni aplaudirme a mí misma, que así vamos. Vale, pues este, como os digo, este es el siguiente taller que os traía, el de Emilio, y vamos a continuar. Luego os molesto. No sé quién está diciendo que luego no molesta. Aquí no molesta a nadie. Este es el siguiente que tenemos. Este es un taller en directo que tenéis con SDNAR. Bueno, organiza SDNAR, pero ya sabéis que quien da los talleres aquí es Monse, es la Monse. Vale, es en directo el 27 de febrero. ¡Ué! Vale, es el 27 de febrero, como decía, online. Y bueno, pues ahí os pongo para que lo veáis el proyecto que se hizo. Y ahí os dejo la información del taller en directo. Veis que son plazas limitadas, así que tampoco os descuidéis si os apetece hacerlo, para que podáis verlo bien y todo lo demás. Hola, Alex, muy buenos días. Muchísimas gracias por venirte por aquí. Cuánto me alegro que te hayas animado a estar por aquí. Vale, bueno, pues esto, como os decía, taller de día completo, ¿vale? Pero es online y ahí os estoy dejando la información para que lo veáis bien, ya que yo no puedo ampliar y demás, para que lo podáis ver bien y tengáis toda la información en directo. Ya sabéis, cualquier cosa con SDNAR. Bueno. Nuevas colecciones. Aquí es el momento en el que os tenéis que agarrar los machos y decir, es crack consciente. De verdad, es crack consciente, ¿vale? Si no, no vale. O sea, es importantísimo. Ah, ya lo sé. Sé que muchas me estáis diciendo que me echáis de menos un montón. y hola, Piola, buenos días, que no te haya dicho nada. Sé que muchas me estáis echando de menos porque no estoy en YouTube y me lo estáis diciendo. Hola, Diana, que tampoco te haya visto. Y bueno, pues a mí me han escrito varias personas, por ejemplo, bueno, otras personas que me decían eso, que jolín, que les estaba costando lo de Twitch y todo, y que si su móvil no sabía cómo iba la aplicación y demás. Así que bueno, espero que poco a poco os podáis ir viendo por aquí y acompañarnos, ya verás cómo no te vas a arrepentir, porque de verdad que una vez que se sabe usar un poquito la aplicación es muchísimo más divertido. Y sino que te digan las chicas que entre los puntos que van ganando, las encuestas, las predicciones y demás, pues yo creo que es bastante más ameno o divertido el directo. Nuevas colecciones, ay Dios mío, de verdad, preparaos porque tela marinera, o sea, vienen. Claro, pues hoy en YouTube, en la comunidad, pues sí que es verdad que puse que estaba por aquí para que la gente que entrase le pudiese salir y entonces, pues, bueno, os enteraseis de que estaba por aquí. Me tomo ese cafecito tan rico. Bueno, pues sí. No, Mary Poppins todavía no viene. Hola, Selvaya, buenos días. ¿Has visto que sales en la pantalla, eh? Toma apuntes, sí, venga. ¿Habéis estado preparadas? Porque vienen un montón.
Comenzamos, bueno, esta ya la habéis visto, es Amazonia. No os he traído todas las de estampería por un motivo, y es que realmente estampería saldrá como a mediados de marzo, ¿vale? Son la presentación, sales arriba porque eres la única que me ha dado cheers, me ha dado esos puntitos de bits. Entonces, pues, como sabéis, bueno, salen a mediados de marzo. Por eso solamente he traído Amazonia, ya que la hemos presentado aquí el martes pasado con Cristina Radovan. Ya os digo que van a venir otros diseñadores de estampería a Cuéntame un secreto. No os puedo decir más, pero las próximas entrevistas de Cuéntame un secreto van a ser para morirse. Sí, van a ser para morirse. Pongo la risa malvada porque son una auténtica pasada. Ya me estiro. Son una auténtica pasada. Y es que, os estoy consiguiendo unas entrevistas para el mes de febrero increíbles. Y tengo un montón más que están ahí. Ya os digo, ya tengo agendado hasta el 9 de marzo, si no me equivoco, aunque la del 9 de marzo tengo que confirmarla. Pero vamos, es que un montón de cosas. Un chequecho, acabo de cagar algo en el pantalla del este. ¿Dónde está el problema? No, quiero un problema, quiero cerrar esto. Vale. Sí, eso es lo que os decía. Un montón de cositas, así que vamos allá. Vale, me gusta. Ya sabemos de quién estábamos hablando, ¿verdad? De Dunaon, que si ya Viva la Vida Dunaon era una auténtica pasada, pues no os quiero contar lo que viene a continuación. O sea, me gusta es para que te guste, o sea, para que te guste. Sí, bueno, Ter, es que yo he visto que ayer el Team Ingood hizo una pasada. Yo tengo un mono de scrap, no lo podéis imaginar. Y diréis, ¿y por qué? Pues porque como me he estado pegando con Twitch, OBS y demás, pues llevo como un mes y pico nada más que con el ordenador. Todo el santo día con el ordenador. O sea, que tengo ya unas ganas de dejar esto así. Ya se pondrá más bonito. Tengo unas ganas de dejar esto así, ponerme a crear, que no os podéis imaginar. Así que como os decía, me gusta es, efectivamente, como dice Gaya con los corazones, para que te guste. Porque de verdad, que qué colección más bonita. Vamos a verla un poquito. Mirad, aquí ya vemos los papeles. Voy a ponerlos así para que los veáis bien. Son muy bonitos. Volvemos a decir, yo creo que Duna es muy, es como tiene una mente pues de scrapera muy ya, las novedades manchamos más. Bueno, yo es que si tengo que teñir telas, que ya me muero de ganas de hacer cosas con las telas. Yo hago mucho con stencil y demás, pero es que ya teñirlas, o sea, Ese mini álbum que hizo ayer Ingood es para morirse de amor. Yo no sé, esta mujer, todo lo que hace le queda tan cookie, tan mono, que yo no sé, o sea, es que tiene unas manos increíbles. Bueno, como os decía, tiene mucha visión de scrapera, y entonces si os fijáis, sus colecciones son muy atemporales, muy efectivamente, pero es que lo que tiene es ser muy buena creativa y muy buena scrapera, llevar mucho tiempo también con esto y tener un don especial. Es así. Mi amor por Ingood es abierto, así que no voy a tal. Esta colección, como está diciendo Mar de Cristal, es auténticamente bonita. Como os digo, es atemporal, es atemática, si os fijáis, porque es como muy versátil. Así que yo creo que, pues para mí es como un fondito de armario. No sé qué os parece, pero yo creo que es de esas típicas que vuelve a tenerlas porque te vienen bien para cualquier cosa. Te sale cualquier compromiso, cualquier tipo de proyecto, esa postura. Cualquier tipo de proyecto y es suave, es limpia, es unos colores que tienen vida pero son neutros, no son colores muy intensos. Entonces está fenomenal. Y bueno, la verdad es que a mí me parece que es un acierto seguro, o sea, de verdad de la buena, ¿eh? Sí. Seguimos. Porque nos ha enseñado también los die-cut. Creo que tenemos cosas que no ha puesto todavía ella. Hola, Amparo, buenos días. Me acordé de tu nombre. Buenos días. Creo que, bueno, pues eso, pone unas cosas aquí súper, súper chulas. Creo que estas fotos todavía hay algunas que no están en su perfil. Así que gracias, Duna, por dármelas. Y mira qué cosa más chula. O sea, son súper bonitos. Quiero que me digáis, aprovecho también para, como estoy testando el overlay, que es la pantalla que estáis viendo, eso se llama overlay, que me digáis por favor si eso, os es cómoda ver así las imágenes en ese tamaño,
Y si el chat ahí os va bien, porque sé que hay gente que le molesta, pero yo creo que como no está sobre la imagen, ahí no molesta. Si os gusta, por fin, decirme todas esas cosas, porque para mí es importante saber si os es cómoda la pantalla, cómo está estructurada. Yo creo que sí, pero para que lo... Vale, gracias. Se ve bien, gracias Bruji, gracias Mar. ¿Y esa tele, socorro? Fenomenal. Vale, fenomenal. Sí, Bruji, OBS. OBS. ¿Cuándo sale a la venta? Pues Diana Termi. Te tengo que decir que de momento no hay fecha, aunque se espera que para primeros de marzo, pero no sé si lo sabéis. Pero está habiendo muchos problemas con todo el tema de... Gracias, Gaia. Con todo el tema del Brexit y de las aduanas y demás. Entonces, es una auténtica movida, porque todas las diseñadoras que están esperando que lleguen sus colecciones con productos de Reino Unido o de otras zonas del extranjero, pues hay un problema importante, y es que se los tienen parados en aduanas, y además de que se los tengan parados en aduanas, es que hay muchos que ni siquiera saben cuándo van a llegar. Entonces está habiendo muchísimos problemas. Por ejemplo, seguro que esto lo habéis visto, y de hecho luego os lo iba a contar, os lo cuento ahora. No me voy a poner en grande porque he comprobado que si me cambio en grande se pierde la foto por la que vamos. Entonces, bueno, os lo cuento así. No sé si lo sabéis, pero por ejemplo, Coco Loco estaba esperando un sello para poderlo poner en el kit que tiene del trimestre de Project Life. ¿Y qué ha pasado? Pues es que resulta que es que le ha llegado ayer, por lo que vi. O sea, que fijaros si ha tardado un montón en poderlo poner, o sea, muchísimo. De hecho, es que tuvo que paralizar todo el tema de... Sí, te está haciendo un dolor de cabeza, efectivamente. Todo el tema de los envíos, pues porque claro, no le podían llegar. Luego, por ejemplo, ¿qué más ha pasado? Pues igual algo parecido le ha pasado también a Laura Bailora. Resulta que su suscripción mensual, el chat yo lo veo al margen derecho del ordenador, el que está debajo de tu imagen lo veo borroso. Ah, vale, pues esta semana que entra nos llega el sello de su tipo, os lo miraré. De momento creo que nadie me ha dicho que estaba borroso. Si me lo siguen diciendo, por favor, me dice Tesuti, Loli, si no me equivoco, o Rosy, ahora ya dudo, que se ve borroso el chat que está debajo de mi imagen. Así que decidme un poco, ¿vale? Dice Mónica, habrá que esperar un mes para los productos que vienen de Estados Unidos y de... Ah, no, de Reino Unido, como los que hacen en Estados Unidos. Yo no lo veo borroso. Vale, pues si lo ves borroso... Vale, puede que sea la fuente, sí, efectivamente, Bruji, puede que sea la fuente, o puede que sea que la persona que lo está viendo, que me lo ha dicho, lo esté viendo, sí, poco nítido. Vale, pues a ver, no os preocupéis, porque como yo soy una máquina, vamos a ver, yo soy así de atrevida, vamos a ver si puedo cambiarlo aquí, poniéndose una entrada más clarita. Entonces, bueno, otro de los problemas que estaba viendo, como os decía, es Laura. Laura, con su suscripción mensual de los sellos, pues le pasa exactamente lo mismo. Se supone que el sello, la reposición del sello de enero, el sello de febrero, tendrían que estar ya aquí y todavía no le ha llegado nada. Es más, ella, la pobre, se reía porque decía, bueno, es que igual resulta que me llega el chat, o sea, el sello de marzo, me llega antes que el de enero y el de febrero, y tú imagínate, ¿no? Entonces, está siendo un poco así tal, porque claro, pues se están retrasando muchísimo todas las entregas y todo. Vale, vamos a ver. Voy a ver si con algún otro tipo de letra os va mejor. Yo pensaba que esa era clara, pero me estáis diciendo que no, así que voy a ver. A ver qué letras puedo poner. Es que la de toda la vida labial no me gusta. Vale. Vale, decirme, creo que he cambiado el tipo de letra. Decirme si veis ahora mejor el chat. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Pero no sé si, claro, si le he cagado o no le he cagado, porque en este momento estamos emitiendo, no sé si lo puedo cambiar en directo o no. Así soy yo. Bueno, voy a ver si no le he cagado.
vuelve a salir. Ahora, es que claro, es que a lo mejor tarda un poquito en este. ¿Esta la ves mejor? Claro, es que le he dado a guardar, entonces imagino que hasta que se refresca la pantalla pues tardará unos segundos. Decidme si esta tipología la veis mejor y si no, pues luego la... Vale, si no, luego ya busco otra que pueda leerse bien, ¿vale? Bueno, pues como os decía, pues que a Laura le ha pasado exactamente lo mismo. Ese producto que tiene para la línea de Memory... Gracias, de Memory Keepers, pues le pasa exactamente igual. No ha llegado y entonces, bueno, pues... Eso es un problema porque al final todo va con retraso, todo va con un montón de problemas porque claro, todo lo que son kits o cajas, por ejemplo, pasó lo mismo como con, ¿os acordáis? Con Scrapealo también le pasó que como no le estaba llegando uno de los productos, pues tuvo que esperar un montón para enviar la suscripción. Entonces todo lo que sean suscripciones es una movida porque claro, le retrasa mucho o la salida de la venta de la colección porque claro, no van a sacar la colección y que luego pues les llegue el producto ese y demás, pues es un fastidio. Entonces bueno, está viendo estos tipos de problemas con todo el tema del Brexit y demás, que digo yo también que después de tanto tiempo pues podrían haberse, no sé, espabilado, haber pensado antes. Bueno, aquí os muestro otro producto de Dunaon, las lentejuelas. Mirad qué combinación más chula, más atrevida también, con ese negro, ese azul, ese verde, tan divertido. Y vamos a seguir viendo más cosas. El troquel, este troquel igual yo creo que es un básico. Al final unas rabitas que además ella ha dicho que se pueden troquelar en diferentes partes para que puedas poner pues las diferentes troqueles en color, ¿no? O sea, es como que no va todo en uno. Bueno, y esto otro. La verdad es que la colección es muy muy bonita, ¿eh? Tengo que decirlo que es súper chula. Si os va chungi el internet, eso ya no es cosa mía, ¿vale? Eso ya es problema vuestro. Ahí no puedo hacer yo nada, que lo sepáis. Los enamel, no me digáis que no son también puro amor y que no son una auténtica pasada, o sea... Muy, muy chulos. Y ahora os voy a poner una cosa para que flipéis todavía más. Porque las lentejuelas, no habéis dicho nada de las lentejuelas, pero es que las lentejuelas son para morirse de amor. ¿Sabes? Vale, Moni, no te preocupes, luego te vuelves a conectar. Las lentejuelas son puro amor. Porque ya os digo que no habéis dicho nada, pero es que vais a flipar ahora. O sea, las lentejuelas, mirad las hojas. ¡Ay, Madrigal era Paola! ¡Bien! Es que me voy aprendiendo nombres, porque como me los vais cambiando, pues así no me entero. Mirad qué chulos, o sea, no me digáis que esas hojas, esas lentejuelas de hojas en plan salvaje, no son bonitas. Sí, sí, formitas, tiene hojas, corazones, son chulísimas, la verdad es que son una pasada. A mí me parecen súper bonitas, la verdad. Sí, son transparentes, es que es eso. No, no se sabe todavía la mai, no se sabe de fecha, es lo que comentábamos. Que en principio ella espera que para primeros de marzo, pero no hay fecha todavía, ¿vale? No hay fecha todavía porque como no me pasa nada, yo te lo cuento. Porque como están en tantos problemas con aduanas, envíos, Brexit y demás, con todas esas cosas, pues... Así que sí, y esto solamente es parte de la colección, porque esta colección ya tenemos, hemos visto un troquel. Yo estoy segura de que va a haber más metraquilatos y va a haber un montón de cosas. Gracias, Nata, por la postura. Va a haber un montón de cosas más que no hemos visto todavía. Más, seguro que hay más troqueles. Nos faltarían los Velu, nos faltarían también, por ejemplo, los acetatos, ¿vale? Pero ya hemos visto que tiene productos nuevos. Tiene troquel y tiene enamels. Ya hemos visto productos nuevos. Vamos a continuar. En este caso simplemente es para informaros, para quien no lo sepa, que si te gustó la colección de Coco Loco, la que ha sacado para sus kits de Project Life, que sepas que puedes adquirir la colección de Invencibles, ¿vale? Por separado y que la tienes, bueno, en su web y en sus páginas amigas. Así que es otra forma también de hacerte con esa colección, pues o bien para Project Life o para hacerte un álbum o lo que sea. Así que está muy bien el poder adquirirla de forma independiente, ¿vale? Comenzamos con las nuevas colecciones, bueno, seguimos, estamos ya viéndolas, pero bueno, hay un montón de colecciones nuevas.
Deciros que, bueno, pues hay colecciones, hay un montón de colecciones también, sobre todo, lo diré, extranjeras, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, de marcas americanas y demás. Así que os lo voy a ir diciendo para que las vayáis viendo. Esta es de Simple Stories, ¿vale? Que es de, bueno, Hello Today. Así que esta está muy chula porque está guay para documentar, ¿vale? Como agenda, está fenomenal para documentar como agenda. Porque vienen como los meses y tal, o sea, estaba pensado como para Project Life, ¿vale? Porque eso se llama Hello Today. Así que, para que lo sepáis, esta, si no quieres hacer un Project Life como tal, pero te mola el tema, pues esta está guay. Así que la pongo. La siguiente que os traigo es la de Daika para San Valentín, ¿vale? Para que veáis un poquito cuáles las ilustraciones que tiene, que bueno, pues dentro de su estilo, la verdad es que son diferentes, está como más color, más básicos, bueno, está chula, la verdad es que está chula. Os recuerdo, para quien quiera colección de San Valentín, que os podéis descargar de forma gratuita en Gigi Love. Hola Vicky, buenos días, en Gigi Love, llegas casi a tiempo, en Gigi Love, su colección digital de San Valentín de forma gratuita, y también del 1 al 14 tienes para descargarte de forma gratuita la colección digital de San Valentín de Sueños Scraperos, ¿vale? ¿Te gusta con esta colección de Daika? Me alegro. Seguimos. Vamos a ver un poquito la colección de Joana Rivero, Círculo de Amor, ¿vale? Bueno, ella está subiendo un montón de productos. Estos son los que yo hice el pantallazo, creo que fue el viernes a última hora de la tarde. Pero ayer, sí, claro, ahora mismo te lo mando Piolín. Piolín, no, Piolán, perdón. Yo ya lo que me faltaba, cambiar los nombres. No pasa nada, Vicky, porque todavía no ha salido, no hemos contado nada de lo tuyo. Así que llegas perfecto, ggilove.com, si no me equivoco. ¿Vale? Pero tú pones Gigi's Love en... creo que es esta. A ver, que te lo voy a comprobar. Si lo pones directamente en Google, te saldrá. Ah, mira, te la he puesto también. Yo creo que sí que es esa, ¿vale? All in progress. Pues me dice que no. Pero te la voy a buscar, ¿vale? Igual es que... a ver. G... es con S, me faltaba la S. Gigi's Love. No pasa nada, ahora mismo te la mando por aquí. Y listo. Sí, la de Yola tiene unas láminas preciosas. Tiene unas láminas preciosas y, como os digo, está sacando un montón de productos nuevos, son un montón de productos. Entonces, bueno, yo os digo, os traigo aquí algunos porque ella saca muchísimos. Ya os digo que estas fotos son del viernes por la tarde y sé que ayer sacó un montón más para que los vierais. Así que, bueno, simplemente para que tengáis un poquito la idea de qué es lo que tiene la colección. Son muchísimas referencias. Además de todas estas páginas de papel, los Daika, los chipboard, las ilustraciones, tiene, ya hemos visto parte de esos complementos, ¿vale? Como son, por ejemplo, pues estáis viendo aquí en pantalla el molde de silicona. Bueno, ahora os voy a enseñar los, como os digo, los stencil que también hay, los chipboard. Hay un montón de cosas. Así que, de nada, Piolán, Piolán, ¿cómo te llamo? ¿Te llamo Piolán? Pregunto. Ya que me estoy viendo los nombres, pues yo pregunto. Hay un montón, ha sacado también un montón de cosas. Sí que tienen un montón de complementos más por venir. Así que, bueno, pues nada, os invito a que veáis el perfil de Joana Rivero, porque claro, de aquí a la semana que viene habrá puesto 300.000 más de productos de la colección, ya que son 90. Tamara. Suele estar también, así que te puedes llamar Tamara, Piolán o Pío. Pues Pío, te llamo Pío, ¿vale? Porque si no te voy a llamar Piolín, que es lo que me sale, así que te llamo Pío. Ya no me mola. O sea, si te mola a ti, pues también. Así que bueno, pues como os digo, os dejo para que veáis realmente el perfil de Instagram de Joana, porque tiene un montón de productos de esta colección. Aquí os traigo, para que la veáis bien, la colección de We Love de Rita Rita, de Alua Cid, que bueno, sin salirse de su paleta de color, mirad qué cosa más bonita nos trae también. Creo que es muy bonita, es muy dulce. Y bueno, pues eso, como os decía, realmente en su... Vale, Tamara, mira, saluda. Hola, soy yo. Fenomenal. Pues ya tenemos a Tamara y a Pío. Perfecto. Genial. Pues eso, con su paleta de colores, esos tonos neutros, café con leches, suaves, esos rosas como
son como maquillaje, ¿no? O sea, porque lleva ese rosa empolvado, ¿no? Ese es como un poco nude, pues bueno, pues es una auténtica pasada para que los veáis bien y la tengáis en cuenta también si queréis hacer algo de San Valentín que no sea en color rojo. Bueno, ahora os traigo, como os digo, un montón de colecciones. Sí, muy dulce, como todas las colecciones de Alua, efectivamente. Efectivamente. Bueno, oye, ¿os mola tener la música de fondo? Porque yo la escucho hiper mega super bajito, pero creo que le da ambiente. Creo que le da ambiente, así que decidme si os mola o no. No sé lo que estáis realmente escuchando, porque yo escucho como algún susurro ahí súper lejano. Pero decidme si os mola o no. Está bien, vale, guay. Buscaré alguna lista de reproducción que nos mole más. Pero bueno, así por probar. No sé, creo que esto está siendo un éxito, ¿eh? Se podría cantar. Vale, guay, está guay. Sí, ya tenemos alguna cosa así. Vale, fenomenal. Guay, guay, guay. Ay, qué ilusión. Ya ve como que voy respirando, me voy relajando porque estaba muy nerviosa. Ya que, bueno, Vicky, tú no te has enterado. Esto ha sido un poco chocho al principio. Ha sido aquí todo revolutum porque no me escuchaban a mí. Luego escuchaban solamente la música. Bueno, pues esto. Las fotos no se iban en su orden. Y es que todo esto es nuevo. Pero bueno, ya me voy haciendo con ello. Yo de verdad, que yo me voy a aplaudir yo sola porque es que yo creo que me merezco un aplauso de verdad. Yo me lo hago todo. Yo me lo uso y yo me lo como. Gracias. Lo conseguí. Es que de verdad que no sabéis lo que he sufrido yo con esto. No os podéis imaginar. Bueno, a la continuación os traigo las nuevas colecciones de AB Studio. Y bueno, pues habrá alguna sorpresa que otra. La Bruja Lili me ha enviado 12 cheers. ¡Toma! La Bruja Lili sigue estando ahí. Enhorabuena, Bruja Lili, por seguir la primera en aquí arriba, en los cheers. Y gracias porque, mira, si hemos visto cómo funciona el tema de los alertas y demás. Bien. Muchísimas gracias. Para que lo sepáis, los cheers o VIPs son unos puntos que podéis comprar y os sirven para cualquier canal. Yo compré 300 y lo voy repartiendo así cuando voy entrando. Ya he aprendido a enviar más de uno que no sabía. Que es poniendo cheers y al lado el número que quieres enviar. Que eso lo descubrí el otro día, no me digáis cómo. Lo descubrí. Así que, vale, ya me hidrato. Así que ya sabéis que, bueno, aquí poco a poco vamos descubriendo cosas. Esos puntos os valen para todos los canales y los podéis regalar durante el streaming para que salgáis ahí en la pantallita y esas cosas. También cambiaré las cosas recompensas para que gastéis los puntos y pondré algo diferente. Así que nada, vamos allá. Como os decía, nuevas colecciones de AB Studio. Si te mola el Miss Media o así los tonos ácidos y así mezclados, te van a encantar. Y además, os cuento notición. Bueno, no lo cuento. Me lo callo y lo digo luego. Vale. Seguimos. Vale, las voy pidiendo para que las veáis un poquito. Las voy a intentar ampliar para que las veáis más grandes, ¿vale? Parezco un gato, ¿verdad? Que me estire, que beba, que no sé qué. Es verdad. A ver si las personalizo un poco. Pero claro, es que todo esto es tan nuevo que poco a poco vamos haciéndolo. Pero bueno, ahí vamos haciendo poquito a poco las cosas. Os pongo la anterior para que la veáis un poquito más grande, ¿vale? ¿Esa te gusta? A mí la verdad es que me gustan varias. ¿Vale? Esta. Y os paso esta. Echarle el ojillo a quien diseña esta. Solo os digo eso, mirad lo que os voy a decir. ¿Vale? ¡Atención! Atención. ¿Vale? Atención. ¿Eh? Yo no he dicho nada, ya lo habéis visto. Ya no digo nada. Mi mamá me mima. Solo voy a decir eso. Mi mamá me mima. Bueno, veo que sois muy listas. Sí. Así me gusta. Que me hagáis los deberes también y aprendáis las cosas. Pues luego os cuento más. Es que si lo cuento todo ahora no tiene emoción, claro.
Vale, y ahora ya volvemos a un tamaño normal para enseñaros estas. A ver qué. ¡Ay! A ver, que se me fue. Bueno, estoy moviendo lo que no debo. Y es que acabo de fastidiar. Ahora, perdonadme, ¿eh? Si os mareo un poco, lo siento. Pero claro, es que todo esto, como tengo que irlo haciendo así. Vale. Hola, Vice Secret, buenos días. Bueno, pues lo que os traigo a continuación es la nueva colección de Felicity Jane. Yo tengo que decir que a mí me flipan, me parecen preciosas, me parecen, me encantan, me encantan. Me parecen súper chulas, la verdad es que me gustan un montón. Tengo que decir... Ah, vale. Vale. Ya está. Fíjate que solo lo he hecho en el overlay, pero aquí no. Vale. ¡Ja! He aprendido otra cosa nueva. ¡Muchas gracias, Amparito! Me ha solucionado la vida, porque claro, eso lo había hecho en otro lado, pero aquí no. Así que ya, perfecto. Bueno, además así solamente puedo mover las fotos, ¿eh? ¿Eh? Bueno, ¿qué me decís? No me digáis que no es mona. La verdad, no me digáis que no es bonita. Sí, es 5. Pero Mar... no te sale porque has debido de cambiar algo. Tienes primero que comprar los puntos. Y luego tienes que dejar claro, porque tienes que poner, creo que es, tienes que poner los paréntesis y demás. Y luego el número seguido, ¿vale? Creo que te lo pone en el VIPs. No sé si alguien te, o a lo mejor la bruja Lily te puede ayudar. Pero tienes previamente que comprar los puntos. No sé si lo has hecho o no. A lo mejor alguien te puede ayudar por ahí en el chat. Bueno, como os decía, a mí me parece súper bonita, igual que dice Vicky, me parece muy bonita. Unos colores muy neutros, muy suaves, pero la verdad es que muy, muy chula. Aunque tiene también algún estampado un poco más heavy, un poco más potente, como el de las tejitas, ¿vale? Como el de las ondas, o como el de los puntos o las flores iniciales, que también es verdad que para ser de Felicity, pues es como diferente, ¿vale? Vale, aquí lo que os traigo... no sé por qué está esta foto ahora mismo, me parece que se me ha colado. Bueno, se me ha colado porque está aquí lo que está es la de Invencibles. Vale, está los papeles de Invencibles para que los vierais. Se me ha descolocado con la portada, pero bueno, no pasa nada. Así lo veis y ya está. Y ahora, lo que os traigo a continuación son un montón de colecciones, ¿vale? De otra marca, para que también os preparéis. Porque vais a empezar a morir de amor, estoy convencidísima. Convencidísima. Así que, no sé si estáis preparadas, pero a quien le guste el cartavela, que se prepare. Porque 3, 2, 1, vamos allá. Nuevas colecciones de cartavela. Lo que voy a hacer es, os las voy a ampliar. Así. Para que las veáis bien, ¿vale? Ahí las veis bien, yo creo. Necesitamos ya sin ver. Bueno, pues os veis con tantas varias, ¿vale? Esta de Flower Garden, que como veis, bueno, pues colores en verde, en rosa y demás, totalmente primaverales, totalmente vienen ya a traernos color y vida, y es preciosa. La siguiente que os voy a enseñar es Adventure, ¿vale? Que es para muy indicada para niños. Es, bueno, pues totalmente diferente. Colores azules, rojos, amarillos, muy para niños. Está fenomenal, es muy muy chula. A ver, que la voy a poner así un poquito más grande. Sí, es verdad que es súper chulo. Sí, sí, sí. Es una pasada. Yo, la verdad que me gustan un montón. Esta de Little Dreams, mirad qué chula. Porque creo que salva una etapa de los niños que, como el otro día comentábamos, estaba un poco... No sé, le gustaría más a mi marido. Pues seguramente, seguramente. Porque al final también esta está genial, ¿eh? Está genial, está fenomenal. Está, bueno, pues como estáis viendo en pantalla, no sé si lo veis bien, pero realmente es como de viajes. Entonces está muy chula, pero bueno, son colores bastante potentes. La voy a ampliar un poquito más, a ver si puedo para que la veáis mejor. ¿Vale? Así. Y está súper chula, la verdad es que está muy bonita. Esta está muy chula. Os pongo la que os decía, la de Little Dreams, porque...
o Dreamers, mejor dicho, Little Dreamers, que esta sí que es para niños, y es lo que os decía. Yo creo que el otro día lo comentábamos, hay como un salto de los de bebé, que es hasta el año, año y poco. Amplía, será cruel. Se lo amplía para que lo veáis mejor. Yo pensaba que esto no lo iba a poder hacer y estoy sorprendida conmigo misma. Os lo voy a contar, ¿eh? Mar, muchísimas gracias por esos 5 bits. Muchísimas gracias. Pues como decía, si veis, os fijáis bien ahí, los colores y demás, lo que hablábamos el otro día respecto al tema de que había como una un salto, ¿no? Entre bebés y luego niños de 3, 5 años y demás. Era como, jolines, hay ahí un vacío, iba a decir legal, ¿no? Un vacío legal, no, un vacío de diseño de scrap importantísimo. ¿Por qué? Porque claro, desde, efectivamente, para niños y no bebés, dices, el niño tiene ya a lo mejor 2, 3 añitos, quiero documentar su vida, su cole, su guardería, no sé qué, y qué colección uso. Sí, lo lograste, mira, eres el número 2. Tienes ahí un diamante con el número 2. Es que mola todo esto, mola un montón. Y entonces yo creo que está fenomenal por lo que estamos comentando, ¿no? Había como ahí como un pequeño hueco, ¿no? De diseño entre niños y bebés y tal. Y luego a lo mejor las que habían pues eran como muy pastelosas, en el sentido de que son como muy dulces y tal. Y a los niños pues no les gusta tan dulce. Entonces sí que había gente, creo que había una chica llamada Raquel Carballo, que no sé si estaba hoy por aquí, que siempre preguntaba por colecciones de niños, ¿no? Quizás esta a lo mejor es un poco infantil todavía, pero está fenomenal porque ya tenemos algo un poco más para documentar esas etapas de los niños, que a veces se nos quedan un poco cojas, ¿no? Un poco tal. Recuerdo también que quien tiene una colección así muy parecida de este estilo para documentar esa parte es Eva Olmo. Sacó la de, no sé si era el viaje, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero estaba muy muy chula, o sea que estaba fenomenal. Así que si os apetece hacer algo de scrap con niños, pues creo que está muy bien. Y al igual que pasa con los niños, aunque en este caso es menos pronunciado porque es verdad que para niñas encontramos mucho más, pues Catavera ha sacado también Little Dreamers, ¿vale? Que es para niñas. Y bueno, pues aquí es verdad que para niñas no es más fácil. Mira, Vicky, por ejemplo, dice que ya para niños ha utilizado papeles de Tim Holtz y una estampería con azules y le da otro de mis medias. Sí, si al final nos buscamos los recursos. Es verdad que al final nos buscamos los recursos, pero es cierto que es muy complejo el encontrar una colección que sea como más para ellos, ¿no? Es como readaptar. Y a veces se nos queda igual que para hombres. Yo, por ejemplo, tengo un par de colecciones para hombre y las tengo nuevas. Una la tengo a media y otra la tengo nueva, porque como hay, o sea, es así, al final la mayoría de diseñadores son mujeres. Bueno, miento, porque ahora mismo me están viniendo mucha cabeza muchos hombres, pero bueno, hay muchas colecciones como que no las veo tan masculinas o elegantes y tal, y cuando veo alguna que me gusta de hombre, la cojo, porque no es fácil encontrarlas, y tengo un par de ellas súper chulas, y ya está. Pues estas, Maribel, tampoco te sé, no están, las marcas no están últimamente diciendo cuándo sacan las colecciones, ¿eh? Y me temo muy mucho que es por lo que estamos hablando, todo el tema de las aduanas, de los envíos, de la logística, que está un poco pachope. Entonces, no tengo fechas certeras por ningún lado, pero creo, claro, el público, es decir, el target que tiene el scrapbooking en porcentaje es femenino y es mujer, y además tiene un target de una edad, es decir, el target como perfil de público para la proyección de las colecciones. Entonces es como, venga, bebés, de bodas hay alguna también, aunque sean un poco más asépticas, son más de fondos y demás, y luego ya, pues eso, viajes y no sé qué. Entonces hay ciertas temáticas que cuesta un poco más encontrarla, pero bueno, yo creo que está muy bien. No tenemos fecha, pero creo que están ya llegando a las tiendas, ¿eh? Maribel, creo que estas están llegando ya a las tiendas, pero como te digo, como fecha no hay, porque además este tipo de colecciones, como no son como diseñadores españoles, sino que nos llegan a través de las marcas. Vale, Vicky, yo tengo una cartera hecha con una caja de Amazon y sellos estampados. Y está muy chulo, tengo el tutorial en YouTube y es una pasada, porque es una cartera tipo cartera de caballero, que la abres y tiene para poner las fotos y poder poner alguna crónica y tal. Está súper bonita para el Día del Padre, que viene ahora en marzo. Os lo recomiendo, ya haremos alguna cosa más.
Bueno, pues como os decía, pues esta otra colección que os enseño y que yo creo que está también muy muy bien, ¿vale? Ahora, preparaos, porque las que sean amantes de Katyn, dice Alex que ya hizo una colección, un álbum para su sobrino de 5 años con la colección de Kultin de Fábrica de Kuru combinada con momentos inolvidables de Daika y quedó súper chulo. Claro, o sea, al final es eso, es saber adaptar. Pero hombre, es verdad que es mucho más cómodo cuando tienes una colección que te inspira o temática similar a lo que vas a hacer, pues te es más cómodo trabajarla, lógicamente. Agarraos porque lo que viene a continuación, para las que les guste el mundo de Disney, Mickey Mouse y demás, y no sé si está por aquí mi querida Alan, ¿vale? Preparaos porque llega Magical 3 y es que se llama Magical Place, la nueva colección de temática Disney, para que hagáis todo eso. Espero que estéis sentadas, respirar hondo, ¿vale? Porque os voy a enseñar la nueva colección que hay de temática Disney. Vamos allá. Es bonita, ¿eh? Tengo que decir que es bonita. Hola, Descubre. Ahí la tenéis. Respirar, ¿qué es eso? Mirar qué chula. ¿Vale? Es bonita. Os la amplío bien para que la veáis bien y podáis disfrutar de todos esos estampados que tiene. Yo ya sé que van a haber, vamos, proyectos nuevos con esta colección, lo tengo clarísimo. Yo sé que Alad me dijo que... gracias, Esther, ahora mismo mi hidrato. Dijo que cuando saliese una colección de estas iba a sacar proyecto. Así que entiendo que habrá nuevo proyecto con esta colección de Disney. Os subo para que veáis la parte de abajo y disfrutéis, bueno, pues eso, que ahí veis un poquito los papeles, los die cuts. Al final son la misma paleta de color, la misma idea de colección. Y por supuesto, si te quedan restos de las anteriores, lo que te permite ese tipo de colección es complementarla, ¿no? Es decir, me quedaron un par de papeles, un par de diecast, un par de tal, como es mi caso, y eso que hice dos álbumes, que también los tenéis en YouTube por si los queréis pichear. Pues muy sencillo, al final te permite complementarla sin ningún tipo de problema, porque como son los mismos colores y la misma temática, la misma idea, pues eso, al final vas ampliando, y con los restos y tal, pues... Estas colecciones de copas son el lanzamiento de febrero, así que estarán en la venta de Estados Unidos durante este mes. Sí, efectivamente. Damae. Estas estarán en muy breve por aquí. En muy breve. Esperemos que... Yo creo que para el mes que viene estarán por aquí ya estas. Mirad qué chulas, ¿eh? La verdad es que están muy chulas. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? ¿Os parece? No sé qué os van pareciendo las colecciones que estamos viendo, pero es que, de verdad... que la que os traigo ahora os va a flipar, porque es muy bonita también, es muy, muy bonita. A ver, que la voy a... Se llama Salutations. Yo creo que no he visto una colección de Copart tan suave. ¡Hola, Vero! ¡Buenos días! Que a ti no te haya visto tan suave, tan dulce. Y yo, sinceramente, me ha gustado un montón. Yo lo digo, es que es consciente, yo me tengo que contener, porque es que con tanta colección bonita es muy difícil contenerse. O sea, yo quisiera tener los días, en lugar de 24, de 48 horas, porque es que yo quiero crear y no me da la vida. Pero es que con estas colecciones, no me digáis que no apetece sentarse a poner a hacerse cosas, porque es que son todas divinas. Con tanto hidratarme, os voy a tener que dejar aquí y hacer un pit stop. Y no he preparado overlays para el pit stop. O sea que os tendré que dejar en comienzo en unos momentos. Se me ha olvidado el piso esto, se me ha olvidado. Pero es que nada más que hago beber y al final me meo encima. No da tiempo a hacer todo, efectivamente. Mirad qué cosa más bonita. A mí, de verdad, que me ha encantado. Por un anuncio. No, total, o sea, os tendré que dejar aquí. Yo me voy a hacer un pie y os dejo aquí porque si no me voy a mear entera. Esto no sé si se puede decir o me lo van a cortar o no sé. Bueno, no me digáis que no es bonita. A mí me ha parecido súper chula y además me llama mucho la atención porque no es una paleta de color que esté acostumbrada a ver en Ecopar ni el estilo, y me ha gustado un montón. En rosita, azul, tiene un verde oliva como muy
como tono pastel, o sea, como con una baja intensidad, y me parece súper bonito, la verdad es que me parece muy chulo, o sea, las flores, no sé qué, no sé, incluso por ejemplo esta colección, que no es de San Valentín, a mí me mola un montón. Gracias por esa adaptación, está diciendo que es muy bonita, ¿verdad? Me parece que esa colección, aunque no es de San Valentín, me parece muy chula para hacerla como de San Valentín. No sé qué os parece a vosotras. La voy a ampliar. No sé si la veis bien o la veis distorsionada. Decidme, porque la estoy ampliando mucho. Hay veces que las fotos, cuando la amplio tanto, la calidad no es buena y se pierde. Pero era para que lo vierais bien, porque a mí me parece una colección, insisto, que aún no siendo de San Valentín, mirad, no es una palabrota, pero pijo, esta sí. Oh, very nice. Sí, para colores pastel, así como muy suave. A mí me parece muy chulo. Yo les digo que sin ser una colección de San Valentín, me parece que puede dar mucho juego para eso sin que sea tan pastelosa. Tiene verde oliva, sí, no musgo. ¿Quién ha dicho musgo? Para las comuniones, pues mira, Yolanda, también es verdad. Para comuniones también mola. También le veo el juego. Y para bebé, ¿eh? Para niño también. O sea, para un bebé también la veo. ¡Hola, Nines! Muchísimas gracias por pasarte. De los papis, fotos de los papis. Sí, o para un día en el campo, una barbacoa. No sé, un día así con verde, con tal. Una pregunta, nos dice, ¿los colores cambian si te lo imprimes a papeles comprados? Ah, vale. Asun, pues vamos a ver, estas colecciones son colecciones impresas, ¿vale? Son colecciones impresas que compras en las tiendas, no son colecciones digitales. Por tanto, la vas a poder adquirir única y exclusivamente tal cual la estás viendo así en las tiendas, ¿vale? En cuanto a si cambia en impreso o en papel, normalmente la colección que compras digital no suele ser la que compras en papel, normalmente porque se vienen muchas novedades en ese sentido, ¿vale? Entonces, es distinto, me explico. Normalmente eso va a depender mucho de tu impresora, de cómo sea tu impresora, qué tipo de impresora tengas, ¿vale? Y cómo la imprimas y qué papel utilices. Entonces, algo te va a cambiar, por supuesto. ¿Por qué? Porque tu impresión no va a ser como la de una imprenta. Entonces, obviamente, te va a cambiar, ¿vale? Y dura el color porque dices que se va el color. A ver, pensar que imprimir en casa no es como imprimir en una imprenta, no es una colección impresa, entonces, obviamente, va a haber diferencias, ¿vale? En cuanto a si se te va... Voy a copistería, exactamente igual, porque la copistería no es una imprenta de papel como tal. Imprime, tiene máquinas mejores, pero tal, el color se va... En principio no se tiene por qué ir, dependerá del tiempo y todo eso, pero eso como cuando dicen cuando en el tema de los pegamentos, ¿no? Que si el pegamento, por ejemplo, hola gallina, buenos días, que si el pegamento, por ejemplo, va sin ácidos y libres de no sé qué, tal y cual, para que no se vaya, que se le quita doble cara, he pasado el tiempo, pues depende mucho también, es que tampoco podemos decirte, ¿vale? Voy a continuar con la siguiente colección, la que os traigo es la de Frida para San Valentín, la propuesta de Frida para San Valentín, ¿vale? Deciros, eso es, deciros que... Muchísimas gracias, Carmen Larenais, por seguirme. Muchísimas gracias. Espero que te guste y que te quedes por aquí. Ya sabes que te puedes también suscribir. Bueno, como os decía, pues esta colección es la propuesta de... Mira, por ejemplo, Bicycle dice que ya gasta mucha de Mujer and Scrap y que están perfectas, claro. Mira, y Yolanda te dice lo mismo, que ella, por ejemplo, tiene álbumes hechos con papel impreso. Hace 4 años están perfectos. ¿Ves? Por ejemplo, Encarla dice que la llama copistería porque le gusta más con el brillo. Claro, a mí, por ejemplo, me gusta más mate que con brillo. De hecho, por ejemplo, esto lo he impreso aquí, comprado un papel que me ha recomendado Laura Ingut y Paula de Paraes, que es el Navigator 160. Me gusta un montón, estoy viendo a ver qué tal resulta. Me parece que el tacto es una pasada, muchísimo mejor que... Vale, perfecto, Mar. Muchísimo mejor que el... Que en tema de... De... Lo diré. Que en tema de cartulina, el otro que dice que nos enseñé es el tema de cartulina, y por ejemplo a mí ese, el tacto y tal, me gusta menos. Y aquí tienes ese toque, ese brillo, súper guay. Os voy a mandar ahora mismo un link
con un documento, con un montón de elementos básicos, de productos básicos, de herramientas, ¿vale? Pues de papeles, de papel fotográfico de la Canon, este 160, y os puedo asegurar que el anterior que tengo, el otro es cartulina 180 gramos y me gusta más este. La flexibilidad que tiene este no lo tiene la cartulina, que la otra es una cartulina básica, ¿vale? De MP. Esta es papel y el tacto que tiene y el cómo ha quedado la impresión me gusta mil veces más este que el otro. Os lo voy a arreglar con... Eso es como si... Es papel, no llega a ser folio, es papel de impresión. Lo tenéis en el link que os acabo de enviar, lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis el link a ese papel. Esta es láser. Esta es impresión láser y me flipa, pero vamos, imprimí igual el papel que en cartulina, este papel que en la cartulina, y de verdad que este me gusta mil veces más. El tacto que tiene, la flexibilidad del papel, cómo ha quedado el papel impreso, y además en la cartulina tuve que ponerlo especial de cartulina, gasta más tinta porque tiene otro grosor y otra. No tiene nada que ver el ramaje con el grosor, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, tiene como que gastar más tinta. Y aquí puse papel normal, solamente puse el gramaje y fenomenal, me encanta un montón. Por ejemplo, en este papel es en el que estoy imprimiendo ahora los sellos nuevos que el otro día compartí por stories, y de verdad que también noto que la cartulina, claro, cuando tú echas el rotu, como con la acuarela, ¿no? Absorbe producto, absorbe tinta, y también eso hace que se difumine y que a veces se salga de la línea del dibujo. Y en cambio, pues con este papel no, porque no tiene esa porosidad, ¿vale? Bueno, continuamos con las colecciones. Esta les digo, es la propuesta de Frita para San Valentín. Y ahora os digo las nuevas colecciones de Fábrica de Coru, que saca productos nuevos y no solamente colecciones. Así que vamos a por ello. Esta es la primera que os enseño. Voy a reducirla para que la veáis entera. A ver, no, voy a ampliarla para que se vea completa ahí. A ver, ¿qué habéis puesto? Espera un segundo. Son enlaces a Amazon. Sí, sí, sí. Son productos en Amazon. Son enlaces. Si tú pichas sobre... Muchísimas gracias, Carol. Carola Álvarez, por seguirme. Muchísimas gracias. Sí, son para que también... Hay gente que es nueva, que no sabe qué productos son ciertas cosas. El acetato, el vegetal y demás. O el plástico mágico. O la lámina de imán. Yo lo pongo enlazado para que lo veáis el producto, luego lo podéis comprar en Amazon o lo podéis comprar en la tienda que más os guste, ¿vale? Yo, por ejemplo, el papel y todo eso lo he comprado en Amazon. Entonces, yo los he puesto porque mucha gente a lo mejor la cita ya de no sé qué, que es una plegadera, que es no sé qué. Yo lo he puesto ahí, los cartones bicheáis y también veis qué tipo de producto es o qué tipo de material. Luego cada uno que lo compre donde les haga del mismísimo infinito, ¿vale? Ya está. Pero bueno, para que, como digo, hay gente que sí que lleva más tiempo en el scrap y sabe lo que es todo. Pero hay gente que no. Esto no es cartulina. Como tal no es cartulina, ¿vale, Asun? Esto es papel. Papel de impresión. Como si fuera un folio, pero papel de impresión, ¿vale? Bueno, pues Amparo, te vas a morir. Paola, te vas a morir. Porque algo que me ha gustado mucho de esto es que han sacado la versión niña y la versión niño, ¿vale? Y... Gracias, Ter. Sí, yo el archivo este es sobre todo para la gente que no sabe qué materiales son o qué de... El link que acabo de mandar. Lo vuelvo a mandar si queréis. Es simplemente para que sepan qué producto estamos hablando, ¿vale? ¿No está el link de papel? Bueno, pues Diana, no te preocupes, que ahora mismo te lo busco. A ver... Bueno, no os preocupéis, luego, pues esto es porque a lo mejor no está actualizado, pero no pasa nada, yo, si el de papel no está, no pasa nada. Te digo cómo se llama, es, lo puedes buscar, Navigator 160 gramos, te pongo cómo se llama ahí, y lo que hago es que a lo mejor no está actualizado, así que no os preocupéis que yo lo actualizo y ya está, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Bueno, pues como os decía... Uy, que esto me hace reflejo y me pone nerviosa. Lo que os decía, esta colección, lo que me ha gustado es que está en versión niña y en versión niño. Además, no es totalmente lo típico de... ¿Cómo os voy a decir? Rosita y azul, ¿vale? Así que me gusta por eso. Y entonces, lo que me mola es que
Además de eso, pues claro, ¿qué ocurre? Que tienen estos tonos malva, esos tonos morados que tanto me gustan a mí, ya sabes, que tanto me van. Y entonces, bueno, pues a mí se me ve ahí mi predilección, ¿vale? Ahí se ve mi... Bueno, pues los colores que me gustan, ¿qué le vamos a hacer? Eso es así. No pasa nada. A cada uno le gusta un color y a mí me gusta ese. Entonces, bueno, os voy a poner... Estoy, mientras hablo con vosotras, yo ya os digo que soy multiusos. Soy una máquina. Y entonces, pues... Vale. Ahora mismo lo que estoy haciendo es que estoy buscando el link. Vale. Ahí tienes. Para que veáis, es que valgo más, vamos, valgo mi peso en oro. Me merezco la suscripción por 3,99. No me digáis que no, si es que además con los descuentos que os doy y con todas las cosas, es que sale rentable, nos sale rentable. Porque es que 3,99 son un café para ti y un café para al lado. Son dos cafés al mes y os doy un montón de cosas. Bueno, esta es la de chica y esta es la de niño, ¿vale? La misma, Cutie Sparrow. Para boys. Y la verdad es que esos pingüinitos o pajaritos, mejor dicho, son como pollitos, son una auténtica monada. Son una auténtica monada. Ahora os voy a enseñar algunos de los papeles, ¿vale? Que he traído, he sacado sin distinción. Hola Celia, buenos días. Sin distinción alguna, he traído puesto algún papel de niña y algún papel de niño para que más o menos veáis un poco las ilustraciones, ¿vale? Para no hacer todo. Entonces, es una pasada. ¿Vais a ver qué chula es? Las ilustraciones, la voy a reducir un poquito para que la veáis en pantalla completa el papel. ¿Vale? A ver. Así, bueno. Así, lo voy enseñando un poquito así, ¿vale? Son muy bonitas, la verdad es que son buenísimos. A mí me ha parecido una colección súper cuca. Súper chula. No me digáis que no son salaos. Es que son buenísimos, de verdad. Sí, son pingüí pájaros, son pingüí pollitos, algo así. No sé cómo. Porque a mí me dan un poco. Medio buguito, medio pingüino, medio pájaros. Son una cosa así mezclada, pero están chulísimos. No me digáis que hay con las gafas de aviador, la otra con la corona, el otro no sé qué. Angry Birds, sí, es como la versión de efectivamente Asun. ¿Loros? Bueno, pues no sé si son loros o apornis, no te sé decir, pero me parecen súper originales. No sé qué os parecen, pero me parecen súper originales, la verdad. ¿Verdad? No sé exactamente muy bien en qué se han inspirado, pero, pero molan. Y bueno, aquí esto sí que lo voy a ampliar para que lo podáis ver mejor, porque claro, son un poco los diseños que tenéis para que los podáis ver, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, he cogido la de niña un poco por verlos a mí, que me gusta más la de niña. Ahí tenéis todas las ilustraciones. A ver si amplio un poco más. Así. ¿Vale? Para que veáis un poquito, pues como os digo, todas las recortables que trae. Uno de los básicos como de copitos, hojitas, el otro del arbolito de la niña. Así, para que vayáis viendo un poquito más. Y luego, bueno, pues los de las nubes, el cielo, hay como de plumas, hay puntitos. Es una auténtica pasada, la verdad es que me parece súper, súper chula. Y bueno, aquí os traigo para que veáis los recortables en versión niño. Ya os digo que he cogido un poco de las dos. No son sexy, chicas. Son dos colecciones, ¿eh? Una es la morada y otra es la azul, ¿vale? Para que lo veáis. Son dos colecciones. Yo solamente he cogido... bueno, puede ser de chica y de chico, ¿vale? Pero para que sepáis que hay una como más boy, que es esta. Y esta que es la de girls. Lo único que yo, para enseñarosla lo que he hecho es... coger con papeles de uno y otro para que vierais un poquito las dos paletas de colores, ¿vale? Están mezcladas, o sea, están como definida para niña y para niño. Que si os gusta unisex, sin ningún tipo de problema, porque yo creo que también dan bastante juego con toda la gama que tiene de colores, pero que sepáis eso, que es que yo las he mezclado para que tengáis una idea general de la colección, ¿vale? Quiero que lo sepáis, que lo tengáis eso claro. ¿Vale? Y la página de tarjetitas. Desde que conozco Twitch no hago nada más en la mañana. Me pongo aquí y se me pasa el tiempo.
Bueno, yo creo que eso nos ha pasado mucho, pero es que realmente Twitch es como si fuera Netflix, HBO, Amazon Prime Video o algo así, ¿no? Es como, bueno, pues aquí puedes elegir, o la tele es como tu tele, es tu tele pero de scrap, puedes elegir qué canal quieres ver y qué te está enseñando. Entonces, está guay porque al final, en lugar de ponerte algo de la tele que no te gusta, pues te pones esto. Y aquí por lo menos pues te enteras de novedades, o haces scrap, o ves cómo alguien pinta, aprendes, tutoriales en directo, yo creo que es más divertido. Y veis que aquí, bueno, está como para 3, 4, 5 y 6, está como pensada también un poco para esa edad que no está tan bebé. Que me tiene absorbida. Es el Netflix está, pero total. Bueno, ahora os traigo esta colección, ¿vale? La voy a cerrar para que la veáis bien. De fábrica de Coru. Como un poquito más vintage o algo así. ¿Vale? Es totalmente distinta. Y bueno, pues veis que no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Y ahora os voy a traer las novedades ricas de mi Arguiñano. Así que, por favor. Sí, nos pasa a todos, pero ¿y qué bien lo pasamos? Por favor, preparen sus tambores, ¿vale? Esto es en Bien Alertas. ¡Atención! Porque vamos con la parte de los spoilers. Y es que nada más ni nada menos que si eres suscriptora de Kindia, de su newsletter, te habrás enterado de cómo se llama su nueva colección. Y si no, pues menos mal que estoy aquí y te lo voy a contar, porque si no, no te habrás enterado. Así que os lo voy a enseñar, porque ¿cómo se llama la nueva colección? Ah, mira, muy bien, se le dice que cuando se pone la cintatadora, se pone ahí. ¡Hola, Superton! ¡No te haya visto! ¡Muy buenas! Esos tambores, cómo me gustan. Lo malo es que no los puedo poner en la pantalla, pero salen aquí. Quiero ver todo el chat lleno de tambores, por favor, todo el chat lleno de tambores. Porque vienen los momentos de spoiler y no me había dado apenas tambores. Eso no puede ser. Venga, hombre. Bueno, pues así se llama la nueva colección de Kim Díaz, Pique Nique. Tengo que decir que el otro día en el directo enseñó un poquito. Y bueno, pues podemos ver un poquito más. Estoy viendo que no hay nada. Hola, familia scrapera, hola. Que no hay nada de actividad en el directo como para llegar al tren hippie, jolines. O eso, o no lo he puesto bien el directo, porque madre mía, no se mueve nada. El contador ese, no se mueve nada. ¿Verdad? Damae también estuvo en el directo. Lo que pudimos ver no tiene ninguna mala pinta, ¿verdad? ¡Hombre! Muchísimas gracias, J del Águila, por seguirme. Ahí estás en tu alerta. Muchísimas gracias. Bienvenido, espero que te quedes por aquí. O bienvenida, porque lo mismo la J no es de chico, sino de chica. Bienvenido o bienvenida al directo, a mi canal. Espero que te guste y que te quedes mucho tiempo. Bueno, pues Pique Nique, lo que vimos de verdad en este directo, que se le escapó un poquito de spoiler, tiene muy buena pinta, así que habrá que esperar un poquito más. Pues Celia, esos emoticonos se pueden poner si eres suscriptora del canal y tienes los emotis libres, acceso libre, o también con los extras puntitos. Si tienes los extras puntitos, esos lazos que hay abajo, morados, los puedes gastar para desbloquear un emoticono, ¿vale? Bueno, y ahora que viene, seguimos con el momento spoiler, porque no sé si lo habéis visto o no, pero quien también saca nueva colección es Gigi Emua. ¿Lo sabíais? A ver, venga, decidme si lo sabíais o no lo sabíais. Porque os veo muy dormidos, os veo muy, muy relajaditos en el chat y esto no puede ser. O sea, no puede ser que estéis así de sobaos. Y sobaos. Vamos, hombre. No lo sabíais, ¿ves? Si es que, menos mal que yo os traigo las novedades y las noticias del scrap, porque es que si no, andaríais en las nubes. Os perderíais todas las nuevas colecciones. ¿Veis? No lo sabíais. Bueno, me alegro de informaros, me alegro de estar informados. Así me gusta, muy bien. Pues sí, trae nueva colección. ¿Queréis verla? Venga. ¿Os la enseño?
un poquito. ¿Os enseño un poquito? Venga, a ver. Venga, un poquito, vale, venga, va, un poquito. Os enseño un poquito. ¡Titín! Vale, la voy a ampliar para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Esta colección, a ver, que la amplíe así y la podamos ver algo mejor. Esta colección nueva de Gigi et Moi, veamos, eso, feliz en tu día, eso es de cumpleaños, es de fiesta de cumpleaños, y me parece que también es como un acierto, porque bueno, las que hay normalmente pues son como más, bueno, pues diferentes, ¿no? Está aquí la llama de protagonista y tal. Ya lo sé, no se ve casi porque es de muy poquita calidad. Ya lo sé, Amparo. Pero ya sabéis que eso no depende de mí, sino muchas veces de cómo me facilitan la imagen o cómo... Lo sé. Lo sé, la calidad que me pasan. Entonces no os preocupéis, que ya le diré a Leti que me pase las fotos en condiciones para que la veamos bien. Eso solamente ha sido un anticipo, ¿vale? Ha sido un anticipo porque ella tampoco está enseñando todo todavía en las redes. Entonces... bueno, ha sido para que podamos echar ahí un ojillo a la colección. Pero todavía no hay mucho por ahí. Entonces, esto es casi un privilegio, que lo sepáis. Porque ya os digo que ella todavía ha enseñado muy poquito la patita. Sí, esto es para bichear. Para decirme, venga, os dejo que echéis un ojillo así, como quien no quiere la cosa. Pero esperarse todavía, que todavía yo no la tengo aquí todo, Total, para echarle ahí, para fijar un poquillo. Esto es cotilleo total, cotilleo. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar es la colección de comunión de El Altillo de los Duendes. Que ya sabéis que hay versión chica y versión chico. Y al igual que os acabo de enseñar antes con las anteriores, he mezclado papeles para que podáis ver un poco la diversidad de las ilustraciones. Son bastante distintas en cuanto a que incluso hay una ilustración que es una puerta, como una puerta al evento o a lo que sería el cóctel o la celebración, y es diferente para chica que para chico, ¿vale? Yo la pongo para que eches un ojito. Hola, Arancha, he hecho lo de los emoticoides. ¿Qué has hecho, mamá? ¿Cómo lo has hecho? Mamá, eso... bueno, esto es así, perdona, mamá, no se va a enterar nadie. Mamá, eso tenemos que vincular tu cuenta con la niña de Amazon Prime. A ver si le consigo que lo haga, que no lo ha hecho todavía. ¿Vale? Para que tú puedas tener también los emoticonos, no te preocupes. Vale, pues como os digo, os traigo la colección de la tía de los duendes, chico y chica. Eso, os digo que no compréis por comprar, efectivamente, pero que es complicado, ¿verdad? Ya lo sé yo, es muy complicado porque es que hay tanta cosa bonita que es muy difícil. Además, tengo que decir que en este caso, el tío de los duendes para mí ha pegado un pequeño cambio, no sé si os parece a vosotros o no, pero creo que sus ilustraciones normalmente tienen unas paletas de colores como más apagadas, más tenues, más sombrías. Y en este caso... a ver, espera, que me pierdo, que dice por aquí... que dice, a ver, que no puedo ver poco a poco, déjame ver qué me está diciendo por aquí. ¡Ahí! No puedo verlo, a ver si puedo ver lo que ponías, Estotera, que no te he podido leer, porque se me ha ido el chat, a ver si te puedo ver. Eso, entre verte, entre pitar y todo, se me ha quedado el café, la dicho, pues venga, calentar el café un momento ahí al micro, la dicha no da para más. Bueno, pues como decía, yo creo que en este caso, el altillo, pues... le ha dado un pequeño cambio al look de la colección, porque tengo la sensación, no sé si os parece a vosotras, que le ha dado más color, más luz, más vida al tillo. Pues Celia, pues es verdad, a la hora de vermú, pues poneros una cervecita o algo así. Oye, unas aceitunicas, tan ricamente. Como os decía, me parece que le ha dado un poquito un tono de luz, un tono de vida a esas colecciones que para mí estaban como apagadas, y creo que un buen acierto. Sí, es verdad, son las ilustraciones, son ellos mismos, pero creo que vais a ver ahora también la portada de las de la niña. Tengo la sensación, pues os pregunto, si no os parece también a vosotras que pues eso, se les ha dado un poquito más de luz a esas colecciones, ¿verdad? Tengo la sensación de que
por lo menos esta de colección de comunión, como que es un poquito más alegre, la paleta es más Yatri. Yo igual he de decir. O sea, yo he levantado a las 12. yo no, yo bastante antes, porque había que preparar todo el tinglado. Así que es que estaba yo dándole que te veo. ¿Verdad? La paleta es más suave, más color, más esos rosas y tal, es como más dulce, más alegre. No sé si solamente es porque es esta de comunión o porque han cambiado un poquito el tema. Hola Moni, buenos días. Pero a mí me gusta este cambio. Sí, claro, los dibujos son lo mismo porque claro, es la esencia del altillo, ¿vale? Es la esencia del altillo, pero muchísimas gracias LP por seguirme. Bienvenida al canal. Espero que te guste el stream y que te quedes mucho tiempo aquí con nosotros. Gracias por seguirme. ¿Verdad que es bonita? Es que es muy bonita. A mí me está gustando, a mí me ha gustado mucho, Esta me parece una monada. No sé vosotros, pero a mí me recuerda mucho a los recordables que teníamos antes. Y a mí también. Pues Ter, si te gusta ese estilo, no sé si conoces a Nuria de Con los pies en las nubes. No sé si la conoces, pero creo que también te puede gustar bastante. Los recortables. Yo me acuerdo de tener un montón de libritos de recortables para cambiarles el vestido y demás. Me parece una cosa súper graciosa, porque así a la muñeca le puedes poner el vestido, ¿no? Imaginaos una portada con esta muñeca y que la niña de la comunión le cambie el vestido según le guste, se parezca más al suyo o lo que sea. A mí me gustaba mucho también. También la hay para niños, ¿eh? Las muñequitas de cuando éramos pequeñas. Sí, bueno, yo las muñequitas creo que no llegué a verlas, porque son anteriores, pero sí que las conozco. También la hay de niño y exactamente igual con distintos trajes de niño, ¿eh? Bueno, esto es un poquito para que veáis, como os digo, he mezclado niño y niña para que tuvierais un poco de idea, ¿vale? Mirad, son muy bonitas. Lo único que al final son tanta ilustración en el papel que te da pena cortarlo. Si la mariquita se pilla un poco más mayor, sí. No, es que mariquitas antiguamente era una marca y era un tipo de recortable que era como las Nancy's, así como las, ¿cómo eran los bebés estos? Los había unos bebés pequeñitos, como las Nancy's, chiquininas, que tienen otro nombre. ¿Cómo se llamaban? No son los nenucos tampoco, eran como los baby no sé qué, eran así como más gorditos, como la barriquita, los pinipón. No me acuerdo, no eran los pinipón. Las barriquitas eran, que eran como las Nancy, pero chiquititas. Sí, unas muñequitas que eran bebés, sí. Y entonces, no, pero esto estás hablando de las mariquitas, que eran como una revistita que te ponía una muñeca en la portada y dentro te venían los recortables. Yo solo los he visto, pero esos son anteriores. Y luego nosotros teníamos las barriquitas chiquititas, que eran eso, como parecido, pero como en real. Y tú les cambiabas la ropita y tal. Y bueno, pues eso, sí. Bueno, qué tal. Que lo que decía, que las ilustraciones son muy grandes. Entonces a muchas veces te dan como pena las mariquitas y las recortables, sí. Te da pena como utilizar este papel, porque al final, ¿qué haces con esto? Como, ay, yo lo pondría todo así, no haría más. Las mariquitas son diferentes a la mariquita Pérez. La mariquita Pérez era la muñeca famosa. Y luego estaban las barriquitas eran los chiquititos, los bebés gorditos, estos chiquititos ahí, tan monos, yo tenía varios. Eran más monos. Me suena, pero es que tú eres más joven, Bonnie, tú eres más joven. Sí, ¿ves? Yo estoy de acuerdo con Damae. Para mí hay ciertos papeles que son complicados de escrapear porque tienen las ilustraciones muy grandes y entonces, claro, a mí me da pena recortar, entonces o recortas y pones otro papel o lo haces así y haces una chabel. Yo también tengo chabel, la Barbie y luego yo con la chabel, yo también. Claro, efectivamente, la monada de Silvia. Algunas cuestan un poquito, pero bueno, la verdad es que son muy bonitos y creo que están muy chulas las ilustraciones. Estos son como los niños que hay en la colección de niño, ¿vale? Yo compro una para guardar. Bueno, pues continuamos con la siguiente colección, Mitre Stay. A ver, que la voy a reducir para que la podáis ver completa, porque esta tampoco tengo mucha más información que daros que lo que veis en pantalla.
una evaluación diferente, sin lugar a dudas, como podéis comprobar, totalmente distinta. Y bueno, pues a quien le guste el tema militar, pues este es ideal. A ver, te compras un papel y luego lo escaneas. Esta es como más masculina, sí, tipo Rambo, total. Esta es para cuando vas a hacer un paintball. Pues ahí tienes la colección para hacerlo. He leído algo, no voy a ver si lo puedo ver en la otra pantalla. Algo de, si tú compras un papel y luego lo escaneas, ¿eso sería legal? No. Es como escanear un libro o fotocopiar un libro. Eso no se puede hacer. ¿Vale? Para mi marido, oye, pues es verdad, Amparo, eso mola. Para mi marido, su materita es de la Billy. A mí sí, porque me gusta y no quiero tocarla. Pues me mola eso de lo de la batallita, es para lo de la mili. Está chulo, también, o para algún militar, o alguien que jure bandera, lo que sea. Oye, yo creo que lo del el contador este de atrás no funciona, porque no va, no se mueve, ni para atrás. Vosotras me diréis una duda que me ha surgido. A ver, tira tu duda. Cuéntanos. Me dice que eso, que ella dice que viene una pérdida de dinero y dice, pero porque las compra y luego no las usa. Hombre, es que al final hay muchas colecciones que las compras porque te gustan mucho y luego no encuentras el momento para scrapearla, ¿no? Porque no te cuadra la temática o lo que sea. Bueno, os dejo por aquí. Esta otra que también es nueva, que es Family Tates, que la verdad me gusta mucho porque sin llegar a ser totalmente vintage o totalmente oscura, pues tiene ese toque como de envejecido, antiguo y tal, pero con ese turquesita tan suave, ese mint tan suave, que es tan mono, que queda fenomenal, queda divino de la muerte. Queda divino de la muerte. A ver, que veo aquí, que estáis hablando. Sobre el tema de legalidades. Curioso, hizo un director otro día que hablaba de ese tema y se le ocurrió bastante y fue interesante. Sí, lo tengo pendiente de ver porque fue después del que hicimos nosotros con Curioso y con Julio Toledo y también Trollen la Roche, que lo tenéis también aquí en Twitch y también lo tenéis en YouTube, que hablamos de todo eso. Pero bueno. Ahora nos leo lo que estáis hablando por aquí. Bueno, estoy hablando del tema de... Gracias, Riascraft, por seguirme, que se me ha pasado. Ahora lo acabo de ver. Muchísimas gracias por seguirme. Bueno, sigo contando las colecciones, ¿vale? Que es que tenemos un montón, ya os lo he dicho. Seguimos con la siguiente, que es Nostalgia, ¿vale? También de fábrica de Coru. Y ahora os traigo dos más de Ecopar. Os traigo la nueva de Ecopar Niño, ¿vale? El Megapap. Y... por aquí os dejo Ecopar Niña. Ahora me vais a odiar, yo lo sé, porque porque voy a tener que ir a hacer un pit stop, así que os voy a dejar por aquí un segundo. Es que me dais tanto de beber que al final tengo que ir sí o sí a hacer un pit stop mientras que tal, así que os dejo hablando de las últimas colecciones. Os dejo también con la musiquita de fondo, ¿vale? Y ya sabéis que soy hiper mega super rápida, así que es que claro, me empezó a pensar que yo me despertaba a las 8 y 20 o algo así. Me tomo ya dos cafés, casi esto ya me lo he bebido antes y ahora otra. Entonces claro, pues una hija, es que claro, es que hablo, no, si yo le agradezco, porque yo hablo mucho y al final si no se me seca la garganta. Y es verdad que el tema de lo del Twitch, que me digáis lo de beber, noto que no se me cansa tanto la voz, porque si no antes terminaba luego con la voz muerta. Así que nada, lo que voy a hacer es que os pongo la pantalla de inicio, el overlay de inicio, y yo lo que hago es que luego me voy un momento al aseo, os pongo un anuncito mientras tanto y yo hago un pis, ¿vale? Venga, va.
Os dejo, que si no me lo hago encima. Turn down the noise, say all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, it was simple a time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own. Ya estoy aquí de vuelta. Disimulen, ¿qué ha pasado? Disimulen, ¿qué habréis hecho en mi ausencia? ¿Qué habréis hecho? ¿No os gusta la música? Pues a ver, voy a ver. Es que la escucho súper bajito, entonces no escucho nada. El próximo día busco, intento buscar música que sea más afín a nosotros, ¿vale? Pero bueno, esto de momento por lo menos para tenerla de fondo, ¿vale? Ah, la música está guay, vale, vale. Bueno, pues voy a continuar, seguramente tenga que volverme a, ¿ves?, a buscar la fotografía, pero no pasa nada porque ya como controlamos esto, pues ya me voy yo a donde tengo que ir. Y ya sé que me tengo que ir a la... Uy, pues no. Pues no me deja irme a la que tengo que ir. ¿Tengo que hacer todo este follón? Pues el próximo día os dejo mirando así. Esto tengo que solucionarlo. No, era si os gustaba la música, porque yo la escucho súper, súper bajito, entonces realmente no la estoy escuchando. Y por eso, porque no sé muy bien qué es lo que está sonando. Por eso era, porque por buscar algo que fuera más afín a nosotras, que estamos aquí en el directo, y ya está. A ver, pensé que dándole como había pensado, lo hubiese conseguido, pero no. Así que bueno, lo enseño así, ni fu ni fa la música. Bueno, acompaña, ¿no, Celia? Está de fondo y nos acompaña, por lo menos nos ameniza un poquito. Sí, Mónica, te has perdido todas esas colecciones. Sí. Hoy ya dije que venía hasta arriba de colecciones nuevas. Bueno, estábamos aquí viendo el altillo. Os he dejado también las de copar. Ay, hijo, es que hay un montón. Fijaros lo que, todo lo que os tengo, os he traído. O sea, hasta aquí, nos hemos quedado aquí, ¿vale? Así que ahora ya os sigo enseñando la siguiente, que siguen siendo de Ecopar. Sí, los pajaracos son monísimos. Esta de verde, si antes decíamos que Gigi Mua ha traído una de cumpleaños, esta también es de cumpleaños, se va a cumpleaños, y os voy a enseñar un par de papeles para que hagáis totalmente cargadita, cargadita. Es que fijaros la hora que es y todavía nos quedan un montón de colecciones. O sea, un montón. Una barbaridad. O sea, un montón. Por eso yo digo que me lo curro mucho, ¿no? ¿Qué pensáis vosotras? Me lo curro mucho. Y oye, por 3,99 suscribiros al canal, tampoco... Que os digo que son dos cafés.
Cuatro eurillos, son dos cafés. Y oye, pues me apoyáis, ¿no? Digo, yo no sé. Y además eso, os hago un planner monísimo para el mes. Hoy hemos tenido también hemos tenido esto. El mes pasado tuvimos también sorteo de dos kits con... Vale, María, un besito. Dos kits con taller. Polín, ¿será por cosas que os traigo? Ya, estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Pero oye, di que sí, que 3,99 son dos cafés. O bueno, si fumas, un paquete de tabaco te cuesta más caro. Así que tú imagínate, al mes. No te digo yo, pero al mes. Mira, para quien quiera dejar de fumar, voy a hacer una propuesta. En lugar de gastarte los dineros en el tabaco, en los canales. Y diréis, ¿qué morro tiene, no? Bueno, yo lo digo. Bueno, Celia, no pasa nada, no os preocupéis. Pero, digo, bueno, tengo que hacerme ahí mi cuña publicitaria para que os suscribáis al canal, ¿no? Que oye, pues todo el mundo, al final, pues esto es un esfuerzo, es un trabajo buscar toda la documentación, informarme, recopilarlo. O 4,99 sale, ¿no? Si lo haces desde la app, desde el móvil es más barato que desde el ordenador, creo, o al revés. Me parece. O si no, como digo, otra vez, os juntáis varias, compráis uno de 5, que sale más barato, y las regaláis a las 5 amigas con las que habéis hecho el complot del pack de 5. Así. Entonces, por eso, pues yo digo, hombre, buscar toda esta información, hablar con las marcas, con las diseñadoras, colocarlo, prepararlo, no sé qué, pues lleva mucho tiempo, ¿eh? No solamente es el directo, sino todo lo que lleva atrás. Entonces, bueno, pues 4,99. O el Prime. A mí me regaláis el Prime, ya lo digo. A mí regalarme el Prime y pagáis otro, me da igual. Bueno, seguimos. Desde el móvil son 6,99, por eso digo, desde el ordenador es más barato. Entonces, como os digo, tenemos opciones de verde chica, verde chico. La de chico es la que os he enseñado antes, que es un poquito... Claro, quieren que os use el ordenador porque es verdad que esta aplicación desde el ordenador es mil veces mejor. O sea, es infinitamente mejor. La de chico es la que os he enseñado antes, que os habéis vuelto locas, es parecida a la de Disney, ¿vale? Y os la voy a enseñar. ¿Vale? Ahí tenemos la otra. Entonces... Igual, os he cogido un par de papeles, pero para que veáis bien, os he cogido la paleta rosa, más que nada porque creo que es diferente. La otra ya tenéis la paleta como muy interiorizada, porque ya habéis trabajado esa colección seguro. Así que os he traído esta otra, que creo que es diferente, para que veáis un poquito la paleta de color, ¿vale? Para que veáis un poquito, esto de así, las papeles que hay y los diseños, ¿veis? En tonos con el rosa y en otros son con el tono en rojo. Gracias, Dunia. ¡Ay, por fin, Vicky! Por fin vemos aquí tus novedades. Madre mía, lo que ha costado. Yo diciendo, ya queda poco. Jesús. Os traigo por aquí. Pues la otra, Gaia, la roja. Que tampoco es. También mola. Tenemos por aquí las nuevas colecciones. Los nuevos. Complementos de la colección de Vicky Tragas, porque por si no os habéis enterado, Vicky Tragas ha sacado colección, se llama My Journal, y bueno, pues se agotó enseguidísima. Y entonces, ¿qué ha pasado? Porque con la reposición han llegado nuevos productos. Tenemos como nuevos productos un montón de novedades, y además tenemos un montón de ilustraciones nuevas como la que estáis viendo aquí. Además, también en muy pronto, muy bonito tiempo, ella va a contar otra novedad más, que es la de su taller online, en la que os va a guiar para la... desde su profesión. Ya sabéis que hemos hecho su entrevista de Cuéntame un secreto, la podéis ver también aquí en el canal o en YouTube. Ella es psicóloga, entonces a través de ese conocimiento profesional os va a llevar con el scrap a conoceros, a reforzar la autoestima, la confianza en uno mismo, y eso lo hace a través de la Art Journal. Y bueno, pues estas son las ilustraciones que ha cogido estas mujeres tan preciosas y maravillosas. ¿Veis? Dice que mañana tenéis toda la información en sus redes sociales. Así que muy atentas a el Instagram, al Twitch de Vicky Trabas, porque nos va a contar todas esas novedades que vienen con la colección, ¿vale? Que es el curso. Aquí tenemos más ilustraciones recortables para que podáis... ilustrar vuestro art journal, para que las podáis recortar, sellar, mismediar, todo,
he comprado la colección nueva y los sellos. Como os digo, vamos a ver cuántos cronómetros nuevos hay, porque hay unos cuantos y son una auténtica pasada. Uno de ellos es este, que es el lienzo del pato de gallo, ¿vale? O de Canache también. Tenemos también los mini Selur. Voy a ampliar esto para que lo veáis bien. ¿Vale? Tenemos también. También podéis enviarle un stack a Vicky Trabas y se borra, no os deja ponerlo. Vicky Trabas arroba, no sé si es Hotmail o Gmail. Ponlo aparte y lo decimos, ¿vale? Como os digo, para que veáis los productos que tienen, como os decía, están los lienzos, están unas nuevas papeles, están los mini velum, todos los sellitos, está todo. ¿Dónde los podéis adquirir? Vale, pues los podéis comprar tanto en SDNA, que por cierto, no lo he podido mirar, no sé si Santi me lo ha guardado o no, tengo que hablar con él, porque le voy a matar, como lo haya vendido todo, pero bueno, menos mal que tú me has dicho que me lo puedes conseguir. Gmail, vale, vickytrabas@gmail.com, ¿vale? vickytrabas@gmail.com. Y como os digo, pues, bueno, además de todo esto, aquí os dejo el del lienzo, vale. Os dejo el lienzo, que es una auténtica pasada. Si el de manchitas os gustaba, este es para morir de amor. Yo creo que me he enamorado más de este, así que ya he pedido el cambio. Y bueno, pues es una pacholada. ¡Por fin! Sí, las frases están bien. Pero no sé por qué no han salido las frases, pero está la foto de las frases. Están ahí las frases. Había una foto solamente de frases, no sé por qué no ha salido. Pues están ahí, son pegatinas, ¿vale? Son pegatinas con un montón de frases en español para poner tipo oficina y está fenomenal. Lo hizo para hacer las portadas de las Journal, son una pasada. Completamente de acuerdo, Vicky. Y además la calidad que tienen los lienzos de SDNA, yo que os he trabajado, son chulas. Son frases motivadoras. Está fenomenal, fenomenal. Bueno, por fin llegamos a la programación. Uf, hoy está siendo intenso, ¿eh? No me digáis que no. Pero, madre mía, vamos a hacer una pequeña pausa, venga, va. Bueno, así un poco de relajamiento, porque madre mía, madre mía, madre mía, es que esto es un sin parar, por favor. ¿Qué es esto? No se mueve lo del gual, no se mueve lo del gual porque ni Dios se está suscribiendo. Como nadie se suscribe, pues nadie, pues esto no crece, seguimos igual. Claro, no se mueve ni lo del gual, ni lo del... Y tampoco se mueve lo del el tren del hippie. Le tenemos ahí muerto al tren del hippie. No se quiere mover, así que, pues nada. Ahí sigue. Bueno, esto es genial. No sé. Bueno, entonces. No pasa nada, Celia. Si no pasa nada, si nadie se quiere suscribir, pues no pasa nada. Aquí seguiremos. Todo el coñazo. Programación, ya sabéis que esta es la agendita que os preparo todas las semanas. Por eso digo que es que, jolines, me lo curro mogollón como para que no os suscribáis al canal. Yo creo que me lo merezco. Pero bueno, no voy a ser más pesada. Ya lo he dicho, no me voy a repetir. Por aquí os voy a dejar el link de Telegram, por si te quieres unir. Vale, gracias Alex Tata por estar aquí un poquito. Gracias. Como sabéis, la programación os la dejo. Gracias Alex por seguirme. Ah, pues mira, Dunia, qué lástima que no sea hoy y lo veamos en directo. Como os decía, la programación, si queréis conseguir el archivo, es muy sencillo, yo te lo regalo. Sí, sí, como escuchas, te lo regalo de forma gratuita, solo por estar en el grupo de Telegram y o en el grupo de Discord. Así que te estoy pidiendo por aquí, que espérate que se va a copiar, te estoy poniendo por aquí los enlaces para que te puedas suscribir a cualquiera de ellos o a ambos, según te guste más, ¿vale? Y entonces tendrás acceso a este archivo digital, a esta foto, ¿vale? Directamente para que tú la puedas ver, la cotillees y... Claro, también es verdad, Elvi, hazlo el martes en el Cuéntame un secreto, eso es. Entonces, bueno, pues como os digo, esta es la agenda que yo te mando para que tú puedas verla. La voy a ampliar para que no la conozca, por si estás nuevo por aquí, ¿vale? Con todo, ¿vale? Con todo lo de la semana. Ahí viene la leyenda,
Y ahora te cuento un poquito qué viene nuevo la semana que viene. Entonces, bueno, ya te digo, esto también te lo regalo así por la cara, by the face, de forma totalmente gratuita si te unes a mis canales de información. ¡Gracias, Ter, por estar en el Discord! ¡Mua! ¡Gracias! Así que bueno, esto por aquí, ¿vale? Claro, Dunia, así el martes lo vemos en directo cómo te suscribes, que mola. Saco la esta aquí, no sé por qué saco la esta aquí. ¿Se me vuelve otra vez para atrás? ¿Por qué? Si yo no me fui. Uy, a ver, a lo mejor es que no me deja poner más fotos. Un segundo, porque intuyo que es que solamente me permite X número de fotos y se me ha quedado ahí pillado. Dejadme un segundo. No, me deja todas. ¿Y por qué no puedo? Relación automático. ¿Y por qué no puedo? Bucle. ¿Oh? ¿Por qué no me deja ver la que yo quiero? Un segundo, porque claro, se me ha puesto otra vez al principio y esto es lo que pasa porque no sabéis cómo funciona esto. Ay, perdonad. La 21. Pero se supone que tengo que estar aquí. ¿Y por qué no me deja ver desde aquí? ¿Otra vez tengo que pasar todas? No me lo puedo creer. Bueno, esto... sí, esa es importante, esta. Esto lo tenéis que ser el... Bueno, a ver. No sé qué ha pasado aquí. Perdonad que tenga que hacer todo esto. Pero no sé qué pasa, por qué no me ha dejado continuar. Si yo no me había salido de esta pantalla, ¿por qué no me ha dejado seguir? Algo habré hecho. Averiguaré. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga. No sé por qué no me ha dejado continuar con las imágenes. Si me he ido para atrás. Bueno, pidiendo lo más rápido que puedo. Hoy es un poco de prueba. Yo os pido disculpas por esas cosas que estaban pasando, pero es que de verdad... hay cosas que todavía no comprendo, porque no sé por qué se ha ido si no me cambia la pantalla. ¿Y por qué no me deja pinchar directamente a la que yo quiero? Y ya está. No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Llegamos, llegamos, llegamos. Venga, un poquito más y llegamos ya a la que queremos. A ver. Vale. ¿Por qué sale eso otra vez? A ver, un segundo. Voy a ver si... voy a quitar esas, a ver si es alguna cosa de estas. No, porque las fotos de verdad que estar están. O sea, no sé por qué. Muchas gracias, Chera, por seguirme. Muchísimas gracias. Voy a ver si haciendo esto consigo continuar. Voy a ver si puedo continuar. A ver si lo he conseguido. Vale, sí, lo he conseguido. Vale. Pues no sé, debe ser que no acepta más de X imágenes. Entonces, por lo que sea, cuando llega a X imágenes, como que me dice que tururú. Vale, entonces, bueno. Si así lo consigo, pues ya está, no hay ningún problema. Y se acabó. Pues ya está, continuamos así y listo. A mí ya sabéis que no se me resiste nada. Si es una ventana de fotos, si es una ventana de imágenes, intenté cargar la carpeta, pero con la carpeta no iba bien y he cargado directamente las imágenes. Entonces no sé por qué al llegar a cierto número ya no me deja, se volvió otra vez para atrás. Puede ser que tenga algún tipo de limitación, sí, puede ser. He borrado ahora y entonces en principio ahora sí que me ha dejado. Si veo que... vale, tengo que subir las aletas un poco que se cortan. Vale, vale, pues perfecto. Bueno, pues os cuento un poco la programación y entonces mientras que cuento la programación... voy a hacer eso que me estáis diciendo, ¿vale? Entonces, por un lado, deciros, como cosas nuevas que tenemos en la programación, ahora os voy a poner las imágenes, pero contaros que está, por ejemplo,
están gente nueva que se viene a la programación. Está, por ejemplo, como les decía, a ver, que se me ha ido otra vez. Tiki tiki. Vale. Está Milena de Miel, que va a estar los miércoles. Vale, Vicky, pues ya me dices si lo cambiamos, ¿vale? Porque ya, ya tengo la agenda y ya la voy a enviar también a la gente que está en el directo. Lo cambiaré luego para los días a días. Como os digo, Milena de Miel, que va a estar los miércoles y va a estar también los viernes a las 8. Los miércoles va a hacer un álbum pop-up, ¿vale? Y los viernes tiene un directo a las 8 con Janine de Winters Makes Winters Gem, Makes Winters, bueno, ahora me lo sé en inglés, pero bueno, con Janine, ¿vale? ¿Qué más? Recordaros que los viernes estará también Alejandra de Algo Más Que Trap a las 6:30 en su Scrap Friday, que bueno, pues lo que va a hacer también ella allí, bueno, pues va a hablar un poco de scrap y de muchas cositas más. Cada viernes va a tener una invitada, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues además de todo eso, también vais a tener algo más, y es que se anima también Kurisu, perdón, no me matéis, que de repente me haya quedado en blanco. Kurisu también, pues va a estar también con nosotros, con un directo, ¿vale? No sé por qué no me deja esto. A ver, no me está dejando moverlo. Bueno, Kurisu también va a estar en directo. Y no puedo cambiarlo ahora mismo, bueno. Sí, salir. Lo cambio luego, ¿vale? Lo de las alertas, porque no me deja, así que lo cambio luego, ¿vale? Así que bueno, os contaba eso y voy siguiendo. Entonces, para que lo veamos bien. El martes, en Cuéntame un Secreto, mirad a quién tengo, que os decía antes, mi mamá me mima, ¿vale? La tendremos el martes en la entrevista. ¡Ay, vale, Carolina! Muchísimas gracias por seguirme. Mima Molina estará el martes en Cuéntame un Secreto a las 7:30 para hablarnos de su nueva colección. Así que os espero a todas por aquí, dándole mucho apoyo a esa nueva colección que saca con AB Studios, ¿vale? Mima Molina, así como lo cuento y os lo digo, estará con nosotros, ¿vale? Por favor, acompañarnos a las 7:30 por aquí. ¿Qué más? Bueno, notición, no sé si lo sabéis. Hoy no, el martes. Los martes son las entrevistas a las diseñadoras de scrap. No sé si lo sabéis, pero Adela de Mean Feather saca algo exclusivo y novedoso este jueves. Tenemos un directo con ellas este jueves en el que nos va a contar absolutamente todo. Así que por favor también os invito a que visitéis su perfil y estéis con ellas en ese directo a ver qué nos cuenta. Porque no ha soltado prenda, ¿eh? Ya os digo que no ha soltado prenda. Sí, es que hay muchos directos, entonces no es mal que se solapen. No pasa nada. Bueno, aquí como os contaba, este es el chiringuito de Ale, ¿vale? ¿A qué hora lo de Adela? Pues lo de Adela, si no me equivoco, es a las 4, ¿vale? De todas maneras, Celia, si te unes a Telegram o al Discord, ahí te vas a enterar seguro, porque bueno, yo mando la agenda, así que te vas a enterar segurísimo. Si no te has unido todavía, voy a mandar el link de nuevo de Telegram para que te unas, y en el Discord, ¿vale? Te mando los dos para que, bueno, pues te unas a uno o a otro o a los dos. Ah, bueno, pues te mando el de Telegram, ¿vale? Por si quieres. Bueno, también por si acaso hay alguien por aquí que todavía no se haya suscrito al canal y tenga Amazon y no sepa cómo, pues os voy a mandar también el link de Amazon, por si acaso, ¿vale? Vale. Bueno, pues como os decía, continuamos y os sigo enseñando más cositas de los directos que se vienen nuevos.
como os decía, Curioso también tiene un montón de directos. Una semana son lunes y miércoles, otras son martes y jueves a las 7 y luego los viernes y los domingos. Así que nada, no os preocupéis, que como esto está todo puesto en la agenda semanal, pues es mucho más sencillo seguirme a mí, veniros al Telegram o al Discord y ahí os vais a enterar seguro, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a directos. Como os decía, igual Milena estará los miércoles haciendo ese trabajo pop-up y los viernes con Janine, ¿vale? Perfecto. Y por último, lo que tengo que contaros es esto que os enseño aquí, que es el combate scrapero que ha preparado Sara de Scrapealo junto a Waisa, ¿vale? Marta de Mi Nube Rosa y a Fátima de El Scrap con Fátima. Esto va a ser el sábado que viene a las 10 de la noche, así que si os animáis a pasar un rato divertido, pues por ahí también. Bueno, pues ahora sí que sí, pasamos a las colecciones digitales, vamos a por ellas y vamos a ver también bastantes novedades. A Virginia, ¿qué Virginia? Hay una Virginia que creo que es algo de acuarelas, ahora me sale el nombre. ¿Puede ser esa? La bruja Lili, brujera, yo te he dejado los mismos días que tenías, ¿vale? Te he dejado los mismos días que tenías. Sí que os pido que la gente que haga directos, por favor, intente mantenerse más o menos días y horas, porque si no es un caos, yo no puedo cambiar todos los días. Pues Celia, sí que en su día la estuve poniendo en los directos, pero como luego no he visto que tenga más, no me lo han ido diciendo, pues no las he incluido. También tenéis, ya sabéis, a The Frogwell Journal, a Elena, a Vintage Odyssey, a Paraes, ¿quién más está en los directos? De Frequent Journal, El Amante Volador también, o sea que el sábado tiene un maratón, pues no lo sabía. Por fin, escríbeme luego un susurro por aquí, cuéntamelo y lo meto el sábado, ¿vale? Y así también lo tenemos incluido. No pasa nada que sea por IG. Sí, Robosa también está, sí. Amparo también está, sí, está puesto. Eso no lo cambio, no os preocupéis. Eso no lo cambio y además cada día os lo voy poniendo por días. Pero solamente cuando hay algo nuevo es cuando comento que hay una incorporación nueva a la agenda, a las que ya estáis, pues ya os quedáis ahí. Eso sí, no me cambiéis cada día, cada semana, porque me volvéis majareta, que al curioso le digo, chica, diciendo, si no está complicado, una semana, unos días, otra semana, digo, claro, una semana, unos días, yo me tengo que acordar de qué semana son cada día, chica. No, todos los días lo mismo, que si no me volvéis loca. Ah, pues fenomenal, pues Delia, cuéntame luego por Instagram, por Privy y lo metemos, ¿vale? Es que ahora no me acuerdo del nombre. Digitales, bueno, os recuerdo que podéis trabajar por aquí con Dokuday, con los nuevos de... Es que Laura Ingut es una petardita, porque Laura Ingut los hace sorpresivos, entonces nunca tiene día y hora, entonces cuando... Pues no, Ter, llevo casi un año haciendo la agenda semanal, así que te faltaba seguirme. Te faltaba seguirme. Laurita Ingut es un desastre conmigo. O sea, es como Laura dice, es que yo me pongo así tal y cual, no te preocupes, yo cuando lo hago y punto. Entonces ella cuando le viene bien el hueco o lo que puede, se conecta y lo hace. Entonces, si finalmente se queda los sábados a las 6, pues perfecto. Me has descubierto tarde, pero nunca, más vale tarde que nunca, ¿no? Como se suele decir. Entonces, si Laura se queda los sábados a las 6, la enchufo ahí y me la dejo ahí puesta. A ver si me lo confirma y lo dejamos. Como os decía, además de todos los sellos digitales, ya puedes adquirir su colección de Project Life Dokuday del mes de febrero. Qué bien, así también descansa un poquito la voz. Tenéis esta y tenéis este otro pack, ¿vale? Son preciosas, es que además a mí cada vez me gusta mucho más. Vale, fenomenal, pues Gaya, pues me la apunto. Me la apunto así, fíjate, así me acuerdo yo. Para apuntar a Virginia y a lo otro. Ay, Mónica, me descubriste porque Emma dijo que la entrevistaba y ese fue mi primer directo contigo. Qué guay. Qué lejos parece lo de YouTube, es verdad. Bueno, yo es que realmente llevo por aquí 3-4 meses. Lo que pasa es que no lo decía porque no sabía cómo funcionaba esto, no me había puesto. Y mi tía, ya sabéis, en las plataformas a la vez.
Y ya un día lo dije porque entraron unos a hablar en inglés a ligar y por eso os enterasteis, si no, no lo sabíais. Bueno, ¿qué más tenemos digital? Nuria's Garantis, ya sabéis que tiene la versión digital, la versión impresa, esa es su colección de San Valentín, ¿vale? Amor Osos, que además también tiene taller en directo. ¿En serio, Ter? ¡Qué fuerte! Que por cierto, me enteré ayer que me lo dijo, no sé si fue Laura o Alba, fue Alba. Me dijo Alba que tú y ella emitíais, bueno, su marido y tú emitíais en Twitch temas de videojuegos. Y te seguí ayer en Instagram, que no te seguía tampoco. Y demás. Así que, oye, pues eso. Nos vamos conociendo, vamos ampliando nuestra comunidad, nuestro vínculo de amistades. Así que, fenomenal. Como te decía, Amor Osos es la nueva colección de Nuria's Garantis que puedes encontrar en su página web. Además de la colección de estos papeles, los die cups o los básicos, que es como siempre ya saca su colección, te recuerdo que va a tener... ¿O no? Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Yo soy la única que conoció a todos por Arancha. No, hay más gente, Elvira. Espero que haya más gente que conoce a gente por mí. O eso espero. Si no, no tendría mucho sentido todo lo que hago. Porque al final, todo lo que hago es para que la gente vaya conociendo a más gente, más colecciones, más diseñadores y tal. Si no conoces a gente nada por mí, mal vamos. Como os decía. Ah, bueno, si os he dicho lo de John Paper, lo dije antes. Vale, que estaba hoy por la tarde. Colección, ¿vale? De papeles básicos, die cuts. Y tiene taller con esta colección el sábado también, un sábado, no sé si es 26. Mira, a ver, Mónica también dice que conoció mucho por mí. Gracias. Y a la madre también. De los que ha traído solo conocí a Elena y a Joana y a Villaluna. O sea que entonces has conocido a mucha gente, porque Jolín, Senia, Iriri, Guille Moi, hemos traído también a Paula, a Laura Languren... A Obed, hemos tenido un montón. Y ya os digo que viene un montón de gente más a las entrevistas y gente muy chula. Viene mucha gente chula a las entrevistas y creo que os van a gustar un montón. Bueno, os recuerdo, descarga gratuita en Sueños Escaperos de esta colección de amor para hasta el 1 hasta el 14. Tenéis una semana todavía para descargarla de forma gratuita y luego pues ya hacer el taller. ¡Qué guay, Pau! Bueno, esto sí que tengo que hacer aquí un hincapié, porque no sé si la conocéis, ella es mi tocaya en el mundo creativo, porque se llama Suena y Crea Scrap, y yo soy Crea y Sueña en Papel, así que nos parecemos. Y ella es Susi, ella fue la que me creó este logo tan bonito que tengo ahí, tan bonito, y bueno, pues es diseñadora gráfica, ella es argentina. Muy pronto espero también que esté con nosotros aquí acumulándonos en cuenta un secreto. Y sábado 21, los osos de Nuria. Gracias, Gaia. Me lo tengo que apuntar todas estas cosas que luego se me olvidan. Y yo las veo, pero luego se me olvide. Te voy a apuntarme por aquí que el sábado está Virginia. Virginia está el sábado con un maratón. Virginia. Luego está también Linewood. Bueno, esto la pide en el coño, vas a ver que no pintan carajo. A las 6, el sábado, y el 21 de febrero, la Nuri también está con el taller amorosos. El taller amoroso lo que pasa es que como es de pago, porque hay que comprar todo el taller... No, el taller es gratuito, tienes que comprar la colección. Claro, es verdad, el taller es gratuito, tienes que cambiar la colección. Sábado 21, a las 12 y 30. Perfecto, pues ya está apuntado. A mí me encanta tener secrets. Os voy a poner, como las noticias que tienen reporteros por ahí, por el mundo. En cada estación tiene un... Pues, os voy a hacer a cada una encargadas de... Pues tírale con lápiz, que no pinta. Es un boli de colorines. Y es que he cogido color naranja, que no pinta un cagado. El rosa sí que pinta. No, es que no es cookie. Pues como os decía. Esto. Que bueno, pues estoy muy contenta porque me alegro muchísimo por ella, ya que, no sé si lo sabéis, pero es la diseñadora de la colección de las Scrapelogos de este mes, ¿vale? Como os decía, es argentina, era su sueño tener sus colecciones aquí en España, les gustó muchísimo, o sea, ella deseaba poder estar aquí porque ama las Scrapelogos de España, tiene muchísimas comunidades aquí, y entonces, bueno, pues como os decía,
quería poder tener sus colecciones aquí. A partir de ahora, pues las podéis comprar, las podéis imprimir en Escapealo. Posiblemente se hagan en papel. Es más, en el directo que hubo el otro día, el viernes por la noche, hasta Leona Rivero se ofreció a vender su colección en papel en su tienda, así que podríamos disfrutar de sus colecciones. Tiene Vaya Chaval en su haber. Tenía a Lidia, una princesa con unos globos aerostáticos súper bonitos. Además, tenía también. Eso es. Sí, sí, perfecto, ahora lo digo. Además, tenía también Esperanza, que fue la de Navidad. Sacó Travesía recientemente, que la vimos el otro día. Ha sacado, como digo, la de Scrapea Lobos. Y ahora os presento este nuevo proyecto, que son dos colecciones para poder hacer un tipo Project Live, es una documentación anual, pero diferente. Van a ser a través de álbumes, van a haber cuatro álbumes, cuatro cuadernaciones distintas. Y lo que va a hacer es que va a sacarlas por estaciones, ¿vale? Ahora saca dos, invierno y verano, para que las chicas de los dos hemisferios podamos trabajar con ella en esos directos que va a hacer a través del canal de YouTube. Como os digo, os voy a enseñar las dos colecciones, esta y la otra. Las podéis adquirir en su página de Instagram. Tiene el link para poderlas adquirir. Hoy es a las 8, Paola, ¿vale? Las podéis adquirir en su página de Instagram. Y bueno, yo creo que está guay a darles apoyo. Va a hacer esos directos con esas colecciones para que cada una coja la colección que le corresponde de su época del año. Y hasta que luego en marzo podrá también hacer más cosas. Y bueno, pues poder también hacer también, como os decía, bueno, pues ahora sacar estas y en marzo sacará primavera y otoño, ¿vale? Esto es invierno y verano, sacará primavera y otoño. Así que bueno, es una opción diferente para documentar. Ya os digo que bueno, pues eso, que ella tenía mucha ilusión de poder pasar el charco, soltar el charco, y lo va a hacer con este proyecto, que es el proyecto Sin Fronteras, ¿no? Esa venta es solamente digital, de momento todavía no saben si sacará en impreso, pero seguramente que sí. Y serán en su canal de YouTube, ¿vale? A las 3, los jueves a las 3 en su canal de YouTube, ¿vale? Horario Argentina, aquí en España tengo que mirarlo. Horario Argentina, las 3, los jueves. Me voy a apuntar también, porque no me lo había apuntado. Jueves a las 15, Argentina, Susi. Tengo que reestructurar el calendario. Bueno, pues seguimos, ¿vale? ¿Queréis que os amplíe un poquito estos dos papeles para que los veamos? No sé si la calidad es exactamente muy buena o no. Voy a ver si podemos verlo mejor. Sí, yo creo que sí, que lo veis un poquito mejor, ¿verdad? Les digo que ya le encantaba, o sea, esto era un sueño tener sus papeles aquí. Y están muy, muy chulos, la verdad es que están muy, muy chulos. Sí, esto es la colección de verano, ¿vale? Y ahora vamos a ver la de invierno, que es la que supuestamente nos correspondería a nosotros ahora. Vale, vente super todo. Vente super todo. Antes de irte, dime tu nombre, a ver si me los voy aprendiendo, porque no creo que te llames vente super todo. Y así me los voy aprendiendo y poco a poco me sabré todos. Bueno, o una gran parte. Toñi, vale. Super todo Toñi, vale. Si no me lo recordáis. Super todo Toñi. A ver si así me acuerdo. No reáis, son técnicas, memotécnicas. Para aprenderme los nombres. Vale, y ahora vamos. Un besito, chao. A por productos nuevos. Bueno, si os traía colecciones nuevas. Pues Laura, yo es verdad que te llamo Ter. Yo te llamo Ter, pues es que no sabía que eras Laura. ¿Cómo quieres que te llame? No, no, claro, Celia, el tuyo te lo agradezco, porque ya que me lo pongáis ahí es mucho más fácil. Vamos, infinitamente más fácil. Gracias, María Luisa, por el agua. Venga, Ter, dime cómo quieres que te llame. ¿Laura o Ter? A mí me mola llamar Ter. Pero claro, es verdad que no es tu nombre. Entonces, pues tienes que decir. Terabyte. Qué bueno, pues sí. Con Tera. Vale. Claro, porque es que claro, si hay tantas, como tú dices, pues luego no sabes a quién se dirige. Efectivamente. Por cierto, qué triste.
no se ha suscrito nadie. O sea, no tenemos, no se ha movido nada. Ni el gol, ni el tren del hippie. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy no es el día. Vale, seguimos. Productos nuevos, os decía que va a haber un montón. Así que, de verdad, apuntaros todo. Ver qué es lo que es necesario para vivir en vuestra vida. Y con eso, no. Por mi perra se llamaba Tera y por el perro me puse Bite. Porque muerde. ¡Hostias, qué bueno! Me gusta mucho cuando hacen juegos de palabras, ¿eh? Los nombres. Me mola un montón. Yo en mi día me puse este. No sé, me puse primero el chapera novata. Y al poco tiempo dije, no, que no voy a ser novata toda mi vida, así que me tengo que cambiar. Entonces cambié el nombre. Y lo cambié justo en octubre del 2019, cuando la feria de creativa. Y me acuerdo que iba con Lore Scrap y con la churrera. Y digo, un momento, es que dije, uy, y dije, qué gilipollas. Claro, ya cambié de nombre y ni siquiera sabía que era yo. Y no sé qué hice. Y dije, uy, y esta persona no sé qué. Y dije, ay, pero es que soy yo. Qué lastimita. Bueno, estas son unas pastas de textura de colores, ¿vale? De M&A. Así que, bueno, están muy chulas para incluso los sellos esos que son para hacer moldes. Se quedan duritas. Hola Isabel, buenas tardes. Se quedan duritas y puedes hacer moldes esos de para puntillas y cosas así. Y adornos para mis media y demás. Están muy, muy chulas y quedan genial. En su Instagram puedes ver. Pues muchísimas gracias por pasarte a saludar. Puedes ver cómo quedan y los colores que tienen tan interesantes. Sí, sí, porque además se salen un poco del dorado, plata y demás. No son pastas, Celia, son pastas. De hecho, creo que me va a llegar alguna para probarla y enseñaros cómo queda. Así que ya os las enseñaré porque tienen muy, muy buena pinta. Son pastas de colores. Así que guay. Bueno, Aluacid saca, sí, para modelar, para hacer stencil, para los... Yo me suscribí, pero lo he intentado y no he sido capaz por Amazon. Ni con el link ni nada de nada, así que tengo que mirarlo bien. Pues Mónica, con el link de Amazon es muy sencillo. Solamente pones el Instagram de... Que tengas, eso es pasta de media, el usuario de Amazon, ¿vale? Que puede ser de otra persona. Si ves, desde el ordenador es mucho más sencillo todo. En esta aplicación, desde el ordenador es mucho más sencillo absolutamente todo. Entonces, te voy a pasar otra vez el link para que lo tengas a la vista. Simplemente coges, uy, que no es esto. Coges y desde el link pones, de todas maneras, abajo, en acércame o conócenos, según donde estés en el ordenador o en el otro lado, tienes el paso a paso, ¿vale? Tienes el paso a paso explicadito. No obstante, te voy a mandar el link. Le das, te pones tu cuenta de Amazon y ya está, ¿vale? Y luego te vas, le das a Twitch y lo pones. ¿Vale? Isabel, muchas gracias. Es que desde el ordenador es infinitamente más fácil. Oye, pues me mola cómo queda. Ahora lo estoy viendo en grande aquí. Queda como muy cookie, ¿verdad? Mi overlay. No es gran cosa, es un poco así, pero es cookie. A mí me lo parece. Yo estoy contenta con lo que he conseguido. Bueno, como decía, Rita ha sacado tres tipos de pegamentos. Aquí ves a los tres. Tienes la cola, el pegamento y la barra, ¿vale? Así que ha sacado este tipo de nuevo adhesivo que puedes adquirir en Rita o en tiendas amigas. Original. A mí lo de la cola está morada, ya sabes que me vuelve loca. Solamente porque es morado. Así soy. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos. Aplausos. ¿Qué vendrá por aquí? Madre mía, el tambor. Si ya he puesto yo el tambor yo sola, no quiero saber ni qué es lo que viene. O sea, no tengo ni idea de qué es lo que viene ahora mismo. Pero si ya he puesto esto, pues bueno, pues me voy a dar unos tambores, ¿no? Tamborcitos para la nena. Vamos a ver qué spoilers se avecina. Ponme la tele mientras que comes. Vale, gracias, Vicky. Vamos a ver qué vendrá. ¿Qué producto vendrá? Dios mío, espero que estéis temblando. Eso es. Que se vean más tambores, más tambores. Venga. Más tambores. Más tambores. ¡Vamos allá! Productos nuevos. Yo sé que muchas de estas de vosotras os vais a morir cuando lo enseñe. Algunas ya lo habéis visto. Lo visteis en directo, la presentación. Estoy haciendo la comida. Mirad lo que os traigo aquí, Dios mío. El nuevo color de Teen Hall. Por favor, madre mía de mi vida.
nuevo color de Teen Holt, este rosa, no sé, Vicky, ¿tú cómo lo ves para tus art journal? Porque yo, entre tu granate y este color, vi una combinación para morirse. No me digáis que no es bonito. Este color, el flamingo este que ha sacado nuevo, es que es una pasada, o sea, es un increíble. Y además lo que mola es que cuando lo saca en todos los productos, es decir, la tinta, el líquido, el spray, el pigmento, el infusion, la pasta, el no sé qué, sale en todo. Es que este rosa mola porque no es un rosa ni pastel, es como un rosa así, es un de estilo con vintage, no sé qué, así como un pastelado. Es que me encanta. Me encanta, o sea, una pasada absoluta, absoluta. ¡Hola, Raquel! ¿Eres Raquel Carballo o eres Raquel Carga? Porque si eres Raquel Carballo, que sepas que te he mencionado antes, porque hemos traído colecciones de niño de las que te gustan a ti, no de las de bebé, de las de niño de verdad. Así que te va a tocar para durante otra vez. ¿Oh? ¿Qué se le va a hacer? ¡Ah, ah! Te hemos puesto falta. Bueno, Scrap Your Life, ya sabéis, esa suscripción que tiene Timidori mensual para hacer Project Life, agotada. Agotada tanto la suscripción de 11 meses a 22,99 como la del mes. Si quieres regalarme, me lo voy aprendiendo todo, Raquel Carballo. Pues hay colecciones de niño. Me he visto un montón. Así que, pues sí, mega agotada. Mega agotada. O sea, esto es increíble. Estamos locas del todo. Iba a decir una cosa un poco así, un poco más fea. Estamos locas del todo y hemos agotado con todo. Pero no pasa nada, porque traerán más. ¿Qué os traigo ahora? Pues complementos que han sacado en Kimidori para el Project Life. No pasa nada, mujer, luego te lo ves y ya está. A mí, a mí tampoco va mucho conmigo, porque yo no soy... ¿cómo se suele decir? No soy constante en ese tipo de cosas. Empecé con el bullet y al final, pues hay veces que tengo más o menos tiempo. Y bueno, pues cuando tengo más tiempo puedo hacerlo, cuando tengo menos tiempo pues no me da tiempo. Vaga la cosa que... deducción que he hecho más lógica. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo cosas pendientes me agobia, me estreso, igual que lo de los tutoriales, me estreso. Entonces, ¿qué hago? ¿Vale? Vais a creer, gracias. Pues es que no va conmigo, no va con mi estilo. A mí me puede gustar documentar, pero es que mi día a día, más ahora con la pandemia, es como muy rutinario, como muy monótono. Entonces no veo que tenga para documentar cosas, y documentar por documentar, pues no me llega a obligar, no lo veo. Entonces no va conmigo hoy por hoy. Quizás si el día de mañana tengo una vida un poco más emocionante o más ajetreada, con más vida social, con un entra, un sal, un no sé qué, un no sé cuántos, o tengo un niño o lo que sea, pues a lo mejor soy más emocionante. Pero es que ahora mismo que yo voy de casa a la oficina, de la oficina a casa, ¿el anillo para cuándo? Estamos como anoche, como el viernes o el sábado por la mañana, perdón, ayer. Pues claro, estas cosas, es que de casa a la oficina, de la oficina a casa, un poco más, es que no bajo la basura, eso es todo lo más grande que puedo que hacer, limpiar el polvo, pues no voy a documentar eso. Tampoco tengo perro ni tengo nada de eso, así que sí, eso sí, voy a la oficina, pero claro, mi oficina es chiquitita, entonces no sé, no lo veo. Entonces, igual que el día de Navidad, tampoco lo hice porque no tenía nada emocionante que contar. Era como muy monótono, entonces dije, no va. Dicen yo que tengo un pez. De casa a casa, claro. También está bien pensar en fotos de otros y escapear. Pero es que para eso tengo álbumes. Entonces mi idea es hacer álbumes. Bueno, aquí lo que os estoy enseñando son diferentes productos que ha sacado Kimidori para complementar esa documentación de, como os decía, de Project Life. Los archivadores. Un montón de falsos cueros que son súper chulos. ¿Vale? Troqueles, un montón de troqueles, que hay una barbaridad, y la verdad es que hay un montón que molan, lo tengo que decir. Y luego estos que son como los mini, que son mini troqueles, que son muy chulos porque son chiquininos, ¿vale? Encarna, ya bebo. Señores, desde septiembre a tu cocinada y sin ver a la familia, es que así estamos todos. Así estamos todos. No, Vicky, yo no me quejo, ¿eh? Yo no me quejo, o sea, yo soy la afortunada porque tengo trabajo, porque tengo salud, mi familia también está sana, tiene también trabajo, la familia de mi chico también, mis amigos también, se han tenido muchos papis y tal. O sea, que yo no me quejo en absoluto, o sea, creo que soy una afortunada, de verdad.
Y os tengo a vosotras también, esto me ha sido a mí para distraerme y tengo la suerte de poder hacer scrap, tener un hobby, poder leer, poder ver series, es decir, que yo soy afortunada, así que yo no me quejo en absoluto, de verdad, o sea, en serio. Lo que pasa que es verdad que sí que se echa en falta tener esa libertad de poder hacer otro tipo de cosas, o sea, es así, no nos vamos a negar. Bueno, como decía, estos minis son una pasada, son súper chulos. Ahora os traigo otro producto nuevo que este, bueno, lo he puesto aquí, pero no es de Kimidori como tal, creo, si no me equivoco. Pero bueno, para que vierais un montón de maderitas, ¿vale? Que hay nuevas. Bueno, yo soy autónoma, te puedo asegurar, Celia, hemos estado un mes, un año 2020 pésimo en cuanto a facturación en la oficina y demás. Y muy mal, muy, muy, muy mal. O sea que. Bueno, pues eso, es que es complicado. O sea que yo llevo desde el año pasado, en febrero, que yo ya me confiné sin ver a primos, solamente veo a mis padres y a mis hermanos porque vivimos al lado y somos el núcleo de burbuja. Ya está. A ningún amigo han dado a luz, tengo amigas con niños, es que no he visto a nadie. ¡Ah! ¿A qué me dedico? O sea, tendrás que saberlo. Pues mis padres también. Gerocultora. Oscuas, ¿eso qué es? Ya nos contarás. Sí, Mónica, yo sé que tú eres enfermera y estás ahí a saco, que eso es súper duro, generalista. Entonces, yo, bueno, pues eso, no me quejo, pero es verdad que. Abuelos. Abuelos. Ah, como lo de geriatría, vale, perdón. ¿No? No lo sé. Qué ignorante acabo de quedar, pero bueno. Por lo menos yo lo digo claramente. Te entiendo perfectamente, mis padres no entiendan, tuvieron que cerrar al principio y. Trabajar en residencia. Y es súper duro porque claro, es que además la gente mayor, bueno, todo. Bueno, os digo con las. Con las. Vale, guay. Es que nunca había escuchado así. Más maderitas, ¿vale? Ahora os traigo unos falso cueros que vienen con foil. Son de fábrica de Coru. Perfectamente, entiendo perfectamente tanto de hecho autónoma, o sea que te entiendo perfectamente. Mis padres tienen tienda y tuvieron que cerrar varios, muchas semanas y fatal, fatal. Como os digo, falso cuero que podéis encontrar es de fábrica de Coru en Alafne Vales, ¿vale? La tiene ya en su web, corre. Creo que son 25 por 50 lo que miden. Y también lo puedes encontrar en Kimidori. Hay un montón de modelos. Un montón de colores. Sí, yo también empecé con el scrap por el tema de desconectar. Así que te entiendo con. Vamos, ya te digo, total. Hay un montón de colores, un montón de diseños, un montón de. Ya te digo, de diseños en foil. Así que. Mirad qué chulos. Bueno, esas cintitas que os traigo también, cintas de cuero, tipo correas. Creo que el scrap nos salvó a muchas porque nos dio una forma diferente de pasar el tiempo, de distraernos, conocer gente, así que está guay. ¿Qué más os traigo? Para que veáis todo lo que viene Kimidori nuevo. Aparte de las correas, todos los hilos para hacer macramé y demás. Todo esto es de Kimidori. Pues no, Dunia, no está todavía por hoy. Hay un montón más de novedades. Ya os he dicho que hoy esto era para morirse, o sea, para morirse exagerado. Exagerado. Intento rápida, pero es que hay muchísima, muchísima información. Hoy es uno de esos días que hay un montón de cosas para tal. ¿Vale? Es que tendencia, ya hemos terminado. Os recuerdo la tendencia del mes, que es hacer algo de San Valentín sin colección de San Valentín. ¿Vale? Ya sabes que esa es la tendencia del mes. Si son curas para de macramé, ¿vale? Te recuerdo cuál es el hashtag que tienes que poner para que yo luego pueda ver en Instagram tu creación, ¿vale? Que es Scrap Tendencia Fef. Ese es el hashtag que tienes que poner cuando publiques en Instagram para que yo lo fiche y luego lo podamos ver por aquí a final de mes y podamos ver qué es lo que has hecho, ¿vale? Así que es eso. María Luisa, muchísimas gracias por estar. No te preocupes, que nosotros también nos vamos a ir en breve. Así que bueno, eso es lo que te estoy contando por aquí. Y en principio ya.
creo que rotos de sorteos, os lo voy compartiendo últimamente ya directamente en Instagram, ¿vale? Y ya está, ve que me dice por aquí. La regla de Catamol es porque están suscritos al canal. Y la corona, efectivamente, si tienes el Prime. El diamante es que estamos mucho aquí y nos hizo VIP. Eso es. Eso es. Y bueno, pues eso por aquí. El daño presencial no está viendo nada presencial. Así que de momento. Vamos a darle el sonido correspondiente. De momento, en calidad presencial. No hay nada. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Porque claro, según están las circunstancias, pues es que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada de nada. Y es que no se permite nada de eso. Así que bueno, hasta aquí ha llegado las noticias de hoy. La verdad es que había un montón de cosas. Mi tienda es ya mi león. ¿Alguien ha puesto un comando o algo así? Porque le está diciendo Street Elements. Mi bot le ha puesto algo. Ah, sí. Celia, mira qué lista. ¿Cómo sabía lo de los comandos? Mira qué lista. Ya sabes lo de los comandos. Pues sí. Bueno, pues como os decía, hasta hoy. Esto es el... bueno, pues todas las novedades que teníamos son, vamos, un montón. Hacía mucho tiempo que no teníamos unas Scrap News tan completas, yo creo, por lo menos con tantísima información. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os hayáis pasado bien. No sé qué os ha parecido el stream de hoy, las novedades que os he traído. No solamente de información de Scrap, de en cuanto a colecciones y todas esas cosas, sino también un poco, pues eso, la imagen que ya por fin tenemos en Instagram. Gracias, Tella, me alegro que te haya gustado. Sí, mucha información, lo sé, pero Tera, no pasa nada. Esto es como cuando nosotros te preguntamos por Twitch, ¿no? Que... Muchísimas gracias MJ Hidalgo C por tu agradecimiento. Ya sabéis que hay muchísima información, lo que hacemos aquí es recopilarla, yo te la enseño entera, te la muestro y te la explico para que tú la tengas a tu disposición. Entonces cualquier duda ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición siempre. Adelantaba los deberes de cualquiera, pues genial. Gracias Gaia. Pues eso, os dejo por aquí, o sea, todas las colecciones, toda la información. Para que la gente se entere, lo tenga todo como así un poco recopilado, ¿no? Porque a veces, pues tanta información que hay en las redes se nos escapa y aquí tienes como un punto de unión en el que tenéis todo concéntrico y sea más fácil el poder estar al día. Sé que el tiempo es oro para todos, tenemos muy poquito tiempo. Nada, Raquel, no pasa absolutamente nada. Tenemos muy poquito tiempo, el tiempo es muy valioso, entonces que tengáis toda la información de todas las novedades, todas las colecciones, todos los talleres, todos los directos. Todo, de todo, de todo, de todo. Aquí creo que, pues como os decía antes, creo que está guay. Es mucho curro, así que yo lo agradezco pues siguiéndome o sobre todo si os suscribís. De verdad que es un apoyo incondicional al canal. Es la única forma que tengo también de tener algún tipo de, bueno, pues de recompensa a la hora de hacer todo ese trabajo de forma gratuita, contenido gratuito. Así que, nada, yo os animo a que por un poquito de euros... estéis aquí conmigo al mes. Pues eso, tenéis también, no tenéis publicidad, además de no tener publicidad tenéis también los emblemas, los emotes, tenéis más puntos para luego los predicciones, los sorteos, tenéis también más votaciones, tenéis descuentos exclusivos, el planner, el calendario, un montón de cosas. Y bueno, ahora es el momento de que quien quiera hacer algún tipo de pregunta, son esos momentos, de preguntas, dudas y esas cositas para quien quiera preguntar. Os recuerdo que el martes a las 7:30 estamos con Mima Molina, ¿vale? ¡Chao! Buen domingo, Ana. Muchísimas gracias por acompañarme. El domingo, el martes tenemos a Mima Molina y tenemos un montón de gente más las próximas semanas. Lo mismo mañana, lunes, me conecto a última hora de la tarde-noche porque me han llegado unas cositas que todavía no las tengo yo en mis manos, pero que cuando las tenga mañana os las quiero enseñar. Así que bueno, como os decía, Mima, sí,
Hola Kurisu, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos enseñado, mostrado, colecciones, link de lo que... Oye Arancha, pásame otra vez el link, por ejemplo, de los básicos. Pues yo te vuelvo a pasar otra vez el link de los básicos. O no, mira, me quiero suscribir al newsletter. Pues mira, te voy a mandar el link del newsletter. ¿Vale? Vale, por ejemplo, una pregunta. Vale, si no tienes impresora buena, y pues mira, esto va un poco en tema de gustos de cada uno. Las colecciones digitales, es verdad que tienes que saber, esto está siendo ahora mismo un momento, has abierto el melón, ¿vale? Hay un montón de colecciones digitales, voy ahora mismo, un montón de colecciones digitales que son una pasada de bonitas. Entonces, bueno, el tema es que tengas una impresora que puedas imprimir en color bien, y que tengas un papel bien. Por eso, por ejemplo, os decía antes lo del Navigator, que os he enviado el link, que ese no lo tengo otra vez porque lo he cerrado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tú puedes imprimir bien en calidad, fenomenal, con un papel que te permita luego trabajarlo, ¿vale? Porque es muy importante, en el scrap es muy importante el papel. Pero bueno, si la colección te gusta y tiene calidad de imagen, la imprimes en un papel adecuado y vas a trabajar perfectamente en el scrap. Quizás si no tienes impresora, te va a ser más cómodo hacerlo en lo que es en papel, comprándolo en físico, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes impreso, tienes la calidad del papel, vas a trabajar diferentes tipos de papel, gramajes, porque no todos los papeles, aunque sean del mismo gramaje, son iguales, ¿no? Dependen de muchos componentes. Entonces, un poco. Además, por ejemplo, si te gusta el trabajo que hace Laura, que es Miss Media y moja y arruga y tal, o Vicky Trabas con el Journal, pues quizás te viene mejor comprar un papel de los que están preparados para el Journal o para Miss Media, que te permite mojar, arrugar, todas esas cosas, y es mucho mejor. Es que todo depende un poco de qué tipo de scrap vayas a hacer y qué quieras también trabajar. Sobre todo, lo más importante es que el papel sea de calidad. Luego ya, si te gusta en digital, claro, es que los acabados en digital depende mucho de la impresión, entonces tienes que elegir, tienes que ver un poco qué es lo que más te gusta a ti, ¿vale? Eso es lo principal. No hay ni mejor ni peor. Lo cómodo al principio, simplemente quizás el papel, el impreso, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a saber aprender un poco cómo es el papel de scrap, los diferentes gramajes, diferentes tipos de gramajes, y te viene ya preparado en 30x30 o 20x20 o 15x15, que son los tres formatos estándar, 6, 8 y 12 pulgadas. Y entonces, bueno, pues con eso vas a ver un poquito cómo va todo. Pero es que esto es como todo, para gusto de los colores. Si no tienes impresora y tienes que ir a copistería, además incluso yo creo que te va a salir incluso más barato el impreso que el digital. Pero bueno, por aquí también os voy a dejar el descuento, recuerdo, de Crea con Río, de su página web, ¿vale? Recordar que ya estamos con el tercer mes en Twitch. Ya tengo mi cámara de fotos, espero ver muchas más cámaras de fotos, aunque de momento solo veo escuadras de cartabón. Vamos a ver quién en los próximos días empieza a tener ya la paleta de pintor, y eso quiere decir que será el segundo mes que está aquí conmigo como suscriptora. Espero que me acompañen muchos, y ya está, si no hay más información, os dejo comer tranquilas, que termines de hacer la comida y todas esas cosas. La verdad es que ya, por eso no tenía permitido escuchar de la hora y algunas cosas más. Se me fue una pasta, claro. Claro, es que si vas a trabajar digital, si vas a trabajar digital, es verdad que quizás sea importante invertir en una buena impresora, en un papel. Impresora, desde luego que para temas digitales vas a imprimir mucho, las Ecotan están funcionando fenomenal, consumen muy poquita tinta. Es verdad que el coste de una impresora de Ecotan pues son 200 y pico. El otro día mandé un link, no sé si estaba también en este de básicos, de una Ecotan, que además estaba en Amazon en promoción a 208 euros. Que es bastante económico para lo que es en blanquito. Normalmente la 2721, 2710 y demás están como 250 y... Pero es verdad que la impresión inicial es una impresora buena, te permite también imprimir fotografía con papel fotográfico, que también está muy bien. Y luego tienes eso, los tanques que tú rellenas y que ahorras un montón. Eso es, evidentemente eso es, lo que está pidiendo Celia. Mira, por ejemplo, Pío
Dice que la tienda está encantada. Vale, Encarna, gracias. Yo sé, verdad, que si vas a trabajar mucho en digital, tanto porque imprimas sellos, colecciones, Project Life, e invierte en una buena colección, porque la copistería te va a salir cara. Te va a salir cara. Si no, mejor papel. Desde mi opinión, ¿eh? Mi humilde opinión. Pero todo es lícito, todo es guay. A ver que nos conteste Pío cuál tiene ella. Pero lo de la música está bien. Estoy muy contenta. Ahora estoy como uff. Porque la 2010, creo que es la que os puse yo. Porque la verdad es que al final, después de todo, creo que me he apañado muy bien con el OBS. Creo que he solucionado los, los problemillas técnicos. Me gusta cómo ha quedado el a ver, la, ¿eh? O la pantalla. La pena es que no se ha movido nada esto. No se ha movido nada el gol, ni tampoco se ha movido nada el contador del tren del hippie. No sé si es que no lo he hecho bien o qué, pero bueno, la verdad es que me gusta cómo ha quedado. Estoy contenta. Gracias, Nagore. Sí, ha sido así como uf, estaba muy nerviosa. Porque claro, no he manejado nunca ese programa. Sabéis que me ha costado un montón. El tren del hippie whistle, cuando lo, aquí no lo tenemos mucho, cuando lo tengamos lo verás. Y la verdad es que estoy contenta porque bueno, he conseguido cosillas, así que emocionada. Sí, guay. Así que bueno, pues nada, chicas. Hoy no ha habido muchas encuestas, no ha habido muchas predicciones, es verdad. Pero es que estaba muy centrada en toquetear todo esto. Pero bueno, creo que ha estado bien. Y bueno, si no hay más preguntas, decidme si tenéis alguna otra duda de alguna cosa o preguntita. Y si no, bueno, pues con esto yo en bizcocho hasta el martes a las 7:30 seguro. Y si no, nos vemos igual mañana o lo que sea. Gracias a vosotras. A vosotros y a vosotros por estar aquí conmigo acompañándome un día más en esta nueva emisión de esta sacra. Yo también voy a comer. Ahora me mandas un susurro, uy. Un susurro. Vale. Pues nada, entonces me despido de vosotras. Muchísimas gracias. Que por acompañarme una vez más. Sin vosotras esto no tendría ningún sentido. Así que de verdad, mil millones de gracias. Y nada, pues ya hemos terminado por el día de hoy. Os dejo que descanséis, que comáis, que tengáis una buena tarde de domingo. Recuperar fuerzas, que luego viene toda la semana por delante. Muchísimas gracias, MJ Hidalgo, Bye Secret. Yo me despido. Os pongo el overlay final con un poquito de música. Sabéis que me gusta decirme con música. No sé si tendremos de nuevo la salsa o no, pero de momento os dejo con Amientillo, porque hombre, mola mucho más. A ver qué está sonando por aquí. Esta no me gusta. Voy a empezar al principio, que la primera me gustaba un poco más. No es la que más me guste, pero bueno. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. World that I created, fighting the storms in my head.
don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, the rain. I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do, and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they